Este sábado nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costura. Todo sin costura. La vida sin costura. Yo hace 9 años, Milagros, le dije a la gente que trabaja conmigo y a mi familia, vivir sin costura va a ser el futuro. Vida y Milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Este sábado, la final está cada vez más cerca. El exigente jurado pone en aprietos a los innovadores, quienes luchan por llevarse los 25,000 soles. En Agricultores, Duilio nos trae la ruta del arroz. Posible. Este sábado a las 3 de la tarde, solo por Willax. Lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este sábado nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costura. Todo sin costura. La vida sin costura. Yo hace 9 años, Milagros, le dije a la gente que trabaja conmigo y a mi familia, vivir sin costura va a ser el futuro. Vida y Milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Este sábado, la final está cada vez más cerca. El exigente jurado pone en aprietos a los innovadores, quienes luchan por llevarse los 25,000 soles. En Agricultores, Duilio nos trae la ruta del arroz. Posible. Este sábado a las 3 de la tarde, solo por Willax. Lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax.
este sábado. Nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costura. Todo sin costura. La vida sin costura. Yo hace 9 años, Milagros, le dije a la gente que trabaja conmigo y a mi familia, vivir sin costura va a ser el futuro. Vida y Milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Este sábado, la final está cada vez más cerca. El exigente jurado pone en aprietos a los innovadores, quienes luchan por llevarse los 25,000 soles. En Agricultores, Duilio nos trae la ruta del arroz. Posible. Este sábado a las 3 de la tarde, solo por Willax. Lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este sábado nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costura. Todo sin costura. La vida sin costura. Yo hace 9 años, Milagros, le dije a la gente que trabaja conmigo y a mi familia, vivir sin costura va a ser el futuro. Vida y Milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Este sábado, la final está cada vez más cerca. El exigente jurado pone en aprietos a los innovadores, quienes luchan por llevarse los 25,000 soles. En Agricultores, Duilio nos trae la ruta del arroz. Posible. Este sábado a las 3 de la tarde, solo por Willax. Lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este sábado nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costura. Todo sin costura. La vida sin costura. Yo hace 9 años, Milagros, le dije... ¡Tanto que hablan de mí que
Rodrigo y Gigi son los reyes en Willax. Amor y fuego. Este sábado nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costuras. La vida sin costuras. Yo hace 9 años, Milagros, le dije a la gente que trabaja conmigo y a mi familia, vivir sin costuras va a ser el futuro. Vida y Milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Este sábado, la final está cada vez más cerca. El exigente jurado pone en aprietos a los innovadores, quienes luchan por llevarse los 25.000 soles. En Agricultores, Duilio nos trae la ruta del arroz. Posible. Este sábado a las 3 de la tarde, solo por Willax. Lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este sábado nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costuras. La vida sin costuras. Yo hace 9 años, Milagros, le dije a la gente que trabaja conmigo y a mi familia, vivir sin costuras va a ser el futuro. Vida y Milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Este sábado, la final está cada vez más cerca. El exigente jurado pone en aprietos a los innovadores, quienes luchan por llevarse los 25.000 soles. En Agricultores, Duilio nos trae la ruta del arroz. Posible. Este sábado a las 3 de la tarde, solo por Willax. Lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía.
a las 6:50. Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este sábado nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costura. Todo sin costura. La vida sin costura. Yo hace 9 años... ¡Rodriguita! Si ves una bomba, exploten el DM. Rodriguita, exploten el DM. Un destape, exploten el DM. La sobrina, la rana, los sapos. Pa' la tía que suelta los trapos. Una bomba, un destape. A las ratas que la trapen. Fuego, está haciendo calor. Amor y fuego siempre es lo mejor. Fuego, le prende tu pelo. Rodrigo y Gigi, la gente prefiere. Arroba Rod González L. Arroba Amor y Fuego punto oficial. Me pone positiva y activada, y más porque se acerca la fecha de su concierto en Tierras Lorchas. Contigo. Ya faltan días para que la bichota esté aquí. Como nosotros siempre estamos atrás de sus pasos, sabemos que hace poquito nomás ya habría aterrizado en Venezuela, por esta imagen que tenemos aquí del Bichota Móvil. La preventa en el país, hermano, fue un colón tremendo, porque ¿quién no la ama? Tú sabes que ha dado un conciertazo en República Dominicana, donde se ha lucido como en todos sus shows. Personitos. Imagínate, hoy asisten miles a su concierto. Hay 220 personas ya viendo esto. 300, 400, 600, 819. Listo, G, usted es lo mejor. Ay, puedo ver los comentarios y todo. Estoy demasiado emocionada. Buenas noches. Estoy muy feliz. Esto es desde mi celular. ¡Qué risa me da! Recontra sonriente. ¿Qué podía saber que ahora hablan de ella a nivel mundial? Y así... Y su Fercho le ha comentado porque debe estar poniéndose virolo con estas fotos. ¡Claro, pues, mor! ¡Ave María! ¡Por Dios bendito, mamazota! Sabes que en su concierto le cumplió el sueño a un niñito, que es su fanático a lo loco y que no podía más con el llanto. Mira, bichota me abraza así. Yo le jalo los diamantes que tiene, pues. Ay, no, no, qué vergüenza. ¿Cómo voy a decir eso? Y también lloro, porque la admiramos. Encima, ha usado músicos dominicanos en este país. Pero no solamente le ha cumplido el sueño a ese pe, que no. A una mamá en la dulce espera le ha hecho su gender reveal en pleno escenario. Ya este es otro nivel, pues.
que estaba disfrutando de la música de la patrona Karol G. Ojalá haya buenos invitados el 12 de abril, que le toca aquí, porque en el que tuvo hace unos días, los invitados fueron dos reggaetoneros, Jay Quiles y Ángel Dior. Esperando con mi pancarta en el Estadio San Marcos. Yo no quiero que me haga una revelación de sexo. Yo solo quiero que me suba a sandunguera al escenario, porque con eso soy recontra feliz. ¡Ay, bichota, te amo! ¡Qué chimba, qué chimba, qué chimba! Ella le gusta los parties de mal. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy es viernes 22 de marzo. Y ha llegado el momento de empezar el show. ¡Bienvenidos! Francia, Inglaterra, Japón, Corea, desde Argentina, México, Paraguay, Uruguay, Bolivia, ¿de dónde más te dicen que nos ven? Los que están aquí en Lima, Surco, Salamanca, Carabahío, San Juan del Lurigancho, Los Olivos, La Molina, San Isidro, gracias por acompañarnos. El Salvador, Nicaragua. Bienvenidos a todos. Qué manera de empezar este viernes. Ya, estamos con ganas ya. Tope. De relajar los músculos. ¿Ah? Relajar los músculos. De relajar. De descontracturar. Pero hoy te has venido bífida. ¿Ah? Te has venido un poco wild. Un poco. Es una combinación de niña buena con... Con veneno. Hey, una vez le digo, es gracias a Tips Boutique. Aprovecha. Ahora sí. Boutique del Polo. Oye, el potro se ha picado. Sí, se ha picado. Y ha tildado de hipócritas a todos sus compañeros. Oye. Ahora, seguro porque no sabe lo que decían, porque estaba dentro de la casa. Pero ahora ya se enteró, ya salió. Pero cuando uno sale... Es mejor no despotricar. Yo sé que es el potro, pero es mejor no despotricar. Porque parece despejado. Ya muy tarde, mira lo chúcaro que se ha puesto. Ya todos los del cuarto tierra me decepcionaron totalmente. Ya estando afuera uno se da cuenta de todas las cosas que decían, que hacían. No hay uno, creo que todos se llevan la corona, se las pongo a todos juntos. Se llevan el premio Nobel a la hipocresía. Está clarísimo que Guti se vio con pica pica después de su eliminación de la casa de los faltosos. Ahora solo le queda aportar opinión desde el set principal y buscar algún medio que le pare bola.
bola para disparar contra el equipo tierra. Siempre utilizó estrategias falsas, estrategias bajas, estrategias en base a difamaciones, y es el estilo de tierra. Pero que lo que estuvo de rompe fue la conversación entre Serrat, la influencer que prácticamente sentenció su salida, y Guti. Quería hablar contigo porque aquí afuera se están descubriendo todas las mentiras que tú dijiste y yo quería hacerte muchas preguntas. Así que le dieron a Guti el número telefónico de la casa y miren la que se armó cuando habló con Serrat. ¿Te arrepientes de algo de lo que dijiste o reafirmas tu posición? Reafirma mi posición. Dijiste prácticamente que habías convivido conmigo y sin embargo tú y yo nunca fuimos pareja. Yo jamás dije que éramos novios, le puedes preguntar a toda la gente acá y de hecho lo están diciendo aquí. Yo jamás dije eso. Y miren cómo se despidió de su verdugo. Mamá Edith, apaga la tele, que tu bebé, el más educado del mundo, te va a decepcionar. Hazme un favor, mándale un beso enorme a Lana, dile que la quiero mucho, ¿ok? Bye. Bye, cuídate. ¡Asu! ¡Qué faltoso! Pero bueno, ¿recuerdan que Maripili le sacó la michi a Guti cuando estuvieron cara a cara? Me gusta manipular las mujeres. Esa es tu técnica. ¿Te acuerdas lo que le hiciste a mi amiga Brenda Sembrada, que fue tu expareja? Pues ella misma protagonizó un chongazo que a la postre, para algunos, le terminó dando la razón a Guti. A Maripili, de alguna manera, le llegó la información que iban a complotar contra ella para sacarla del reality. Y en una, se fue a la casa agua y lo sacó al fresco. Quiero hablar con ustedes, con todos ustedes. Sí. ¿Es verdad que ustedes van contra mí mañana? ¿Quién dijo eso? ¿Quién te dijo eso? No, te pregunto, no voy a meter a la persona. Aquí nadie ha tocado ese tema. ¿Pero quién está diciendo que nosotros dijimos eso? En lo absoluto. Porque nosotros no hemos dado nombre ni hemos todavía hablado de estrategias, por lo menos yo no. Maripili, ven. Yo, en ti es el menos que voy a confiar. Y ella cree que Lupillo ya le empezó a jugar chuecos. ¿Escucharon? Maripili ya no confía en Lupillo, líder de su equipo tierra, y que además goza de la confianza de Ariadna, Clovis, Rome y la Divaza, integrantes de este cuarto. Maripili no aguanta pulgas y en una parchó al mismísimo Lupillo. ¿Te crees que me vas a manipular a mí? ¿Te crees que me vas a señalar a mí como lo haces con todo el mundo? No. ¿Y te crees que vas a virarme la tortilla para que yo quede mal como lo hiciste? Que estás virando la tortilla para que yo quede mal, quede como problemática, quede como todo con tus estrategias estúpidas. Estás muy equivocado conmigo, no lo haces. Este es un hipócrita. ¿Entonces no vamos a hablar, Maripili? Sí. No quiero seguir hablando de lo mismo. Ya estoy harta. ¿Acaso a esto se refiere Guti cuando habla de hipocresía en el cuarto tierra? Esas son sus estrategias. Hacerse los santos, tirar la piedra, esconder la mano, hacer complot, arriesgar a un compañero. Esa manera sucia de jugar, pues yo se la respeto, pero yo juego limpio y soy sincera y voy de frente todo el tiempo. Hicieron todo con premeditación, alevosía y ventaja, pues al final tendrán consecuencias. Lupillo, pero es que nunca habíais sido tan falsos, la gente ya lo está viendo. Me gustaría decir un mensaje, el último, que me dio Guti en esa sala de eliminación, porque no lo he compartido con nadie y creo que ahora tiene más sentido que nunca, si me dejas. Por favor. Es una frase cortita. Desenmascáralos a todos, me dijo. Exactamente. Guti, se desenmascaran solos. Gracias. Fui el menos votado porque Tierra así lo quiso. Mandó a todos sus fandoms, a todos los fandoms a votar por todos los demás y bueno, me tocó ser eliminado. Puede que Guti tenga razón o no, pero parece que los fans de la casa de los famosos no piensan como él. Te sacamos del público, no Tierra. No te queríamos ver más, entiende. Como te duele no dice la talla. Fuera Guti, bla bla, no sabes perder. A mí nadie me mandó a sacarte. Caes muy, pero muy mal, Guti. Y qué bueno que saliste. ¡Ni modo, Guti! Aquí en Perú y en cualquier parte del mundo mundial, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¡Y acusá! Y el público inmediatamente también se manifiesta a través de los diferentes mensajes de las diferentes plataformas y miren cómo, de qué manera. Mira ahí en tu pantalla, ahí le ponen, te sacamos, el público no tierra. Dice ahí, o sea, no te queríamos ver más, ¿entiende? Le pone ahí, ahora dilo sin llorar, le ponen abajo los comentarios que él está escribiendo. Mayúscula, está gritando. Él emocionado, ahora dilo sin llorar, le ponen, qué karma, eso es tu juego. Y tú no supiste. No supiste jugar, le dice ahí Bella Pana. Bueno, Bella Pana, se te fue una S, no importa. A ver, dice ahí.
Paloma dice, como dijo Clovis, no sabe perder este muchacho. De ahí Anaís le pone el síndrome. Eso, a eso es lo que yo decía, cuando te recién te sacas y despotricas, y que por más que te hace el potro, pues sí, quedas como despechado, como que, ¿no? Un poquito. Sí. Primero sí, hay que estar agradecido, le han dado chamba. Siguen sin saber perder, le pone ahí y le ja, 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 se ríen de él. Uy, no lo quiere. El karma existe, tú eres el vivo ejemplo. Ya supéralo, dice, estás ardido porque te sacaron. Guti, qué fastidio contigo, los de tierra son los mejores. ¿Cómo te duele? No diste la talla. Fuera Guti, bla, 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 no sabes perder. Inclemente. Te vas a perder. Esto, mira, esto lo ha puesto ahí en su plataforma People en español. Ahí lo tienen al Guti y la gente lo está poniendo a caldo. Y dicen, ya mi hijo, sabemos que estás dolido, se te quiso. Él dice nadie, todo, la gente se te quiso. El dedo. Se te quiso. Ya no se mira, te quiere. Mira, mira esa. Mira esa. Gracias a Dios saliste manipulador y mentiroso. Dios mío, Eduardo lo dejó. No dejan nada de él. Ahí está el potro. El poder público no fue quien votó para sacarlo. Si hubo alguna manipulación, pues fue culpa de Telemundo, rey, no de tierra. Claro, no echar la culpa al otro, ¿no? Oh. Al otro equipo. Dice ahí, a llorar al panteón. A llorar a la llorería, le dice. Ahí, que dice, a mí nadie me mandó a sacarte. Caes muy, pero muy mal, Guti Carrera. Y qué bueno que saliste. Uy, Dios mío. Clemente, ¿ah? La gente fuera, no lo... Fuera. Miren, ese es peor que te vaya mal en un programa, que el público en general te baje el dedo. Bueno, me imagino que debe haber gente que estará a favor de él, ¿no? Gente ahorita que... no, ahorita no. No, ahora ahorita no. Ahorita no, ahorita no. Ahora no es su momento. Ahorita no, hay más, ahorita no. Hay más, mira. A ver, siguiente, por favor. Estás ardido. Estás ardido, le pones, perdón. ¿Tierra te sacó? Ternurita, le pones. Tierra te pudo haber nominado muchas veces. ¿Pero qué crees? ¿Quién te sacó? Fue el público, le pones ahí. ¡Órale! ¡No manches! ¡No manches! Cállate, habla mal de tierra y el público te va a odiar más. Le ponen ahí. ¿Qué es eso? Es la gente a favor de tierra. Inclementes, entraste a limpiar tu imagen que tenías y saliste peor, como el más odiado de la temporada. Alejandra Baigorria le ha dado me gusta, me dicen esa publicación. No, ah, no, no. Alucina que dije que ciega, como estoy lejos, rollo que tan loco. ¿En serio? ¿Dónde está? ¿En serio? Me dice la allí. Y que continúo como hablando en serio. Ya, bueno, ahí. Pero no, igual decía. Sí, no, pues, hay que no, ver los likes de quiénes son. No, no se lo ha dado, pero yo sé que se lo quiere dar. Claro. ¿No? Está esbozando una sonrisa. La conocemos lo suficiente como para saberlo. Dice ahí, no te sacó tierra, te sacó el público. Pobrecito, le ponen asuma, asume. Asume. Niño. A su madre, vale. Asume, mi niño. Usted no supo jugar, así que vaya a llorar al valle. Lo han mandado a llorar al valle, lo han mandado a llorar al panteón, lo hemos mandado a llorar a la llorería. A llorar a otra parte. Es decir, va a terminar deshidratado ese potro. Dice, asume, mi niño. Usted, ah, eso ya lo leí. Somos, le pone, ¿por qué repiten el primero? Somos, le pone, somos mundo, le ponen ahí, ¿no? Tierra, debe ser. Tierra. La tierra, somos mundo, ¿no? Somos tierra, sí. ¿Qué tipo de qué tipo tan odioso le ponen ahí? Dios mío. ¿Qué tipo tan odioso? Bueno, y entre eres tan y tan fuerte que Cristina te sacó, le ponen ahí. Así que ahí los tienes, Guti, como el más odiado, según algunos de la casa, ha terminado. Y la explicación, lejos de salvarlo, lo ha terminado de hundir. Y ahora esta recomendación para ti. Y atención, Lopeza Lovers, ustedes ya conocen la calidad de Lopeza, que te brinda una amplia gama de productos en diferentes presentaciones, como las solaperas, donde encontrarás tus clásicos condimentos de siempre, condimentos enteros y salsas Lopeza. Con Lopeza añade más aroma, sabor y color a tus comidas. Lopeza, el verdadero sabor peruano. Encuéntranos en Plaza Vea y Autoservicios. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa. De la naturaleza a su mesa, solo con quien, grítelo fuerte. Obviamente con Lopeza. Muchísimas gracias, Lopeza. No sé qué está pasando en América Televisión, que se les andan cayendo todos. Mira lo que pasó esta mañana. Están moviendo el piso. Albina Ruiz, no ya en el periódico de ayer. Mira lo que ocurrió hoy en tus pantallas. Mira, ahí está. Momentos han empezado a ejecutar a raíz de darse cuenta que estos predios habían excedido el límite de su propiedad, por lo cual se considera una invasión al espacio público. Repito, nosotros hemos violado el espacio privado de la familia Villarán. Estamos en el espacio público que ha determinado
la municipalidad de Lurín, los linderos están un poquito más atrás y nosotros vamos a seguir informando. La piscina estaba acá y la piscina no era tan honda. ¡Ay, cuidado, Eder! ¡Ay, cuidado, Eder! ¡Ay, cuidado, Eder! Con cuidado. La piscina era más honda de lo que él verdaderamente creía. Eder desapareció de toma y se fue más abajo que Albina Ruiz. Pero mira, igual no entiendo por qué bajó ahí, si está todo sucio. O estoy viendo mal. No sé, quería... ¿Qué quería hacer? Meterse al centro de la noticia. Él pensó que era duro. No, pensó que era piso. Pero bueno, pero ¿por qué sería piso? ¡Ay, no! ¡Pobre Rodrigo! Parece cuando se caen en los conciertos. Mira. Ahí está. No, ella está transmitiendo con ellos el audio. Están un poquito más atrás. Perfectamente. Y nosotros vamos a seguir informando. La piscina estaba acá. Y la piscina no era tan honda. No, pero... Parece que sí era. ¡Cuidado, Eder! Parece que sí era. Pero ¿por qué asume que iban a hacer piso? Pensó que lo habían taponeado. Pero hay una cosa que no capto. ¿Cómo va a pensar que está taponeado si hay unas cosas que sobresalen debajo del agua? Otra cosa. Y aunque... evidente que es agua. Y al rodillo, y aunque esté taponeado, ¿qué va a hacer con Triple A? No van a poner... Pero mira las cañas. ¿Las cañas en dónde van a estar? Clarísimo. O pensó que era arena. No, o tenía tanto calor que... Yo creo que pensó que era tierra. Pensó que era arena porque como habían... ¡Qué susto! No, entonces él pensó que iba a pisar como pantanoso, pero no líquido. Claro, claro. Se fue hasta... Pero no soltó el micro. Lo importante es que no soltó el micro. Ah, no, el micro no, la herramienta de trabajo. Ahora, escúchame, no es que se metió hasta la rodilla. Hasta acá. O sea, casi que se tapa la nariz. Verdaderamente, en ese momento comprobó que la fuente que tiene hay que descartarla, porque le dijo que la piscina no era tan honda. Y quedó claro que sí, ¿no? Porque le llevó el agua hasta acá. Al que te lanzó esa data, Eder, nunca más. Mira la cabeza. Como fuente. Por eso el lodo. Porque vaya que sí era profunda la piscina. ¡Ay, pobre! Faltó taparte la nariz. ¡Ay, pobre! ¿Cuál ha sido más falta? ¿Esta o la de Albina? No, esto me da más risa, mi alucina. Es que a mí más falta me pareció la reacción de Gunter que la caída de Albina. Claro, pero este me da risa. Pero este, aparte, es justo hablando de la profundidad. Claro. La piscina está y la piscina no era tan honda. La piscina no era tan honda. Ah, resulta cuidado, que sí. No. Estoy comprobando que mi fuente me ha estafado. Me ha estafado. Y nosotros vamos a seguir informando. La piscina estaba acá y la piscina no era tan honda. Ay, Eder. Necesito un snorkel para la siguiente transmisión. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, pobre! Para que veas que no siempre lo que cuentan, ¿no?, es la realidad, o se ajusta a lo que le habían dicho a lo que estaba pasando. Y la piscina no era tan honda. Bueno, con Eder. Más bien era bastante honda para ser tan pequeña, sí, ¿no? Sí, recién ahí. Estaba por la parte honda, seguro. Porque ¿qué piscinas son tan hondas de entrada? Solo alguien que ha terminado tan hundido como la Villarán. Por eso. Bueno, vamos ahora entonces con la Yomeli Toledo, que nos revela por primera vez y en exclusiva qué pasó realmente con la foca Marfan. Mira, me encantó. No me involucren con ningún pelotero, por favor. Estoy limpia ya. Experiencia acá, dos semanas, tres, un mes, quién sabe, un año, seguimos saliendo con Farfán. Porque estás soltero, ¿no? No. No va a pasar, seguro. No sé. Eso le gusta, ¿no? Dios mío, Vita, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no sé? Si te involucras con el chocolate, hija. Y es que se acuerdan cuando la captamos saliendo bien tempranito del depa de Yatacro y encima liberada de cualquier sujetador y con un polo que parecía no ser suyo. Sí, por fin rompió su silencio sobre Farfán. ¿Bebió o no bebió de ese chocolate? Y le mando un beso. Un beso, que estoy libre. Jefferson se reincorporó al chat. Impunera no aprende. Sí. Pero antes de seguir con todo lo que se mandó del Jeffrey y cómo fue esa encerrona hasta la madrugada, les contamos que la Tombita anda feliz. Y es que después de dos choteadas del Poder Judicial, las autoridades por fin le otorgaron las medidas de protección contra el jugadorazo de Paolo Hurtado. Admitir a trámite la denuncia interpuesta por Toledo Coronel Josmer Yenit en contra de Hurtado Huertas Christopher Paolo César
por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia psicológica. Sí, pues, ¿se acuerdan cuando después de verlos derrochando amor entre los cerritos de Santa Eulalia y ella contar realmente que tuvo con Paolo, este saliera a negarla y encima amenazarla? Tu amante. Está claro, porque yo era un hombre casado y ella sabía que era un hombre casado, entonces, ¿cómo se le llaman las personas que saben que tú eres un hombre casado? Tú mismo lo estás diciendo. No eres nada. Grábate eso. ¿Nada? ¿Qué hablas? Soy profesional, inteligente. Sin esas fotos mostrando el culo. Puedo estar con quien quiero. Nadie te conocería. ¿Qué hablas? Por eso nunca estaremos más. Tus fotos son todo. ¿Por qué eres así? Está bien. Si eso quieres, así será. La tombita buscó medidas de protección y a pesar de que se las negaron en dos oportunidades, a la tercera fue la vencida y logró lo que buscaba. Admitir a trámite la denuncia interpuesta por Toledo Coronel Josmery Enit en contra de Hurtado Huertas Christopher Paolo César por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la modalidad de violencia psicológica. Que no se me tiene que acercar a una cierta medida, no puedo recibir absolutamente nada de mensajes, nada de él, o sea, prácticamente el alejamiento total de él, ¿no? Y seguridad, bueno, que tiene que estar rondando el patrullero por mi casa, ¿no? Uy, pero ¿quién para atenta a nuestro show? Al parecer es la hermana de Rosa Fuentes, la cuñada de Paolo, quien en 3, 2, 1 se pronunció así por las redes. Mentirosa. Llama mentirosa y se carcajea. Por lo visto, esta señora no cambia y parece que las cosas le duelen más a ella que a la propia Rosa. Y por eso la tombita está esperando las medidas de protección contra ella. Y ahora me falta medidas de protección contra la familia de la esposa. ¿Por qué? ¿A qué le temes? ¿Por qué pides esa medida? Porque no me quiero encontrar en la calle y que voy a esperar que pase algo, porque sé que en algún momento, en una fiesta, qué sé yo, algo en común, me las crucé, entonces yo no voy a esperar que, pues, me hagan algo, ¿no? Bueno, ahora sí, cuéntanos, Josmery, esa vez que terminaste en uno de los búnkers de La Foquita y saliste de ahí al amanecer con Pili y Mila al aire. Una fiesta en el departamento de Farfán. ¿Qué celebraba en ese día? Ay, no sé, ni me acuerdo, ya. Chicos, ¿qué me estaba preguntando? Se pone nerviosa. Siempre hay reuniones y creo que es normal, ¿no? Que tú puedas reunirte sin hacer nada. Bueno, ya lo que tú quieras hacer ya es tu vida privada. No estaba ese día Jefferson, sino que estaba solamente sus primos. O sea, conozco a su familia, ¿no? Conozco no solamente a él, conozco a otro futbolista, personaje de la tele. Entonces, normal, chicos, por favor, no me involucre con Jefferson. Yo sería lo último. No estaba Jeffrey, dice, sin embargo, cuando nuestro sapo le pregunta, pero descartas una probadita de su miel. Miren cómo se pone nervioso. Vale, tomba. No me involucren con ningún pelotero, por favor, estoy limpia ya. ¿Qué pasaría si de acá o dos semanas, tres, un mes, quién sabe, un año, debemos salir a comparar? Porque está soltero, ¿no? No. No va a pasar, segura. No sé, no. Creo que no. Más probable no. Que así que no. No puedo decir nunca, no voy a escupir al cielo, pero igual. Ya, pues yo me di que sí, que no sé. ¿Cómo que no sé? Chimpunera la Yoso, aunque dice haber aprendido la lección. Él está en otra onda, tiene sus hijos, entonces no, yo prefiero estar con una persona soltera, sin hijos. Prefiero, ¿no? Prefiero sin hijos, sí. Me he vuelto demasiado selectiva ya, por eso que sigo soltera. Así que si llega la persona indicada, espero que sea un extranjero, que nadie lo conozca y que ya. Que se viajero. No, yo me los pago sola. Quita come. ¿No? ¿Qué? Y más tranquila entonces. Sí, estoy más tranquila, chicos. Gracias. Es lo más importante para ti. Sí, es lo más importante. Y es que nadie hace tremendo búnker en su casa para no pasar en grande, ¿no? Pero dice que no estaba ahí. Realmente que ahí los secretos pues se guardan, claro. Los celulares también, ¿no? Pero, y eso está bien subterráneo y bien acústico para que no se filtren los sonidos, así como se filtran los sonidos en las casas de...
La Vanessa. La Vanessa, sí. López. Y que se le filtran a todos, dicen, ¿no? Que se filtran, se han viralizado, dice unos audios que sí. Mira, ¿dónde se viralizan? Ah, esos audios que nos piratean. A ver, cuéntame. Con pito y todo, con incidental y todo. O sea, descarados son, ¿ah? Y todavía tiene la raza de reclamar a los demás shows. Ay, 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 lo que hay que ver. Lo que hay que ver y oír. Pero no callar. Bueno, pero hablando de eso, y entonces, ahora, lo que debes saber, ¿no? Yo te digo una cosa. Eso se tienen ganas. Ya se las quitaron. Tengo mis dudas. Ver, sí, obviamente. La tombita va a ir a la casa de Jefferson. Van a hacer toda esta... ¿no? Tengo mis dudas, no he dicho que no, ¿eh? Ojo, tengo mis dudas. Ya, pero ¿por qué te inclinas? Por la forma en que habló ella. Claro. Por la forma en que ella habló, es como que, por favor, y aquí... No. Ya, pero, y todavía dice, no voy a decir nunca. Como que... No es que dijo, no. A ver, esa partecita que es un... No me involucren, dijo, me di chingunera, ¿cómo no te vas a involucrar? Te encanta. Siempre hay reuniones y creo que es normal, ¿no? Que tú puedas reunirte sin hacer nada. Sí. Bueno, ya lo que tú quieras hacer ya es tu vida privada. No estaba ese día Jefferson. Mira, no estaba Jefferson. Que estaba solamente sus primos. O sea, conozco a su familia, ¿no? Es su club. Conozco no solamente a él, conozco otros futbolistas, personajes de la tele. Entonces, normal, chico, por favor, no me involucren con Jefferson. Ya sería lo último. Mira, ya sería lo último. Pero no sé por qué creo que... Y además, sabemos de tu afición por favor, limpia ya. ¿Qué pasaría si acá o dos semanas, tres, un mes, quién sabe, un año, te vemos saliendo con Farfán? Porque estás soltero, ¿no? No. ¿Crees que no? Mira. No va a pasar, segura. No sé, no. Creo que no. Más probable no. Así que no. No puedo decir nunca, no voy a jugar al cielo, pero igual. No me involucren con ningún pelotero, por favor. Estoy limpia ya. Es que él ha estado ahí preocupado por la Olenka, después haciendo el hijo. Pero yo creo que va a pasar. Tú dices que ya pasó. Yo creo que ya pasa, pero eso nunca lo sabremos. Eso le gusta, ¿no? A ti te encanta, a ti te vuelve loco. Tiene todo un sistema de, ¿no? Diversión integrada. Oye, pero ha dicho, presta su casa. ¿Ah? Él no va, presta su casa, como un club. O sea, yo no voy a estar, pero te atienden mis primos, ahí, te reciben, toma asiento, Farfán. Ponte cómoda, siéntete en casa. Claro, ¿no? Y ella va. Y él no va. No, ella justo va. Ella ha ido cuando él no va. Qué cosa más extraña. ¿Qué club, no? Ahora, con todos los datos insólitos que también vemos aquí, con todas las cosas que pasan, a veces ocurren situaciones que no podemos asegurar. Parecen hasta milagrosas, ¿no? Ajá. Esta no es una de ellas. Bueno, llevar esta recomendación para ti. Estás pegado a tu smartphone en Instagram, TikTok y Facebook. Pasas muchas horas en tus juegos favoritos. Utilizas computadora, tablet, celular para hacer tareas del colegio, la universidad. Entonces estás expuesto a las molestias en los ojos como la irritación, ojos rojos e inflamación. El nuevo Floril Smart Gamer te trae la solución. En esta vuelta al colegio desaparece el ojo rojo e irritación producido por las pantallas de tu smartphone, tablet o laptop. Floril Smart Gamer es para ti. Pídelo en tu farmacia preferida y llévalo siempre contigo. Completa tu botiquín con Floril Smart Gamer. Gracias, Floril Smart Gamer. Falta que le pidan la luna. Ya la tiene. Se la baja sola. Más bien parece que ahí es donde anda. Ahí. ¿No? Él no se ha dado cuenta todavía de la gravedad, ¿no? Pero bueno. Está en Marte entonces, donde no hay gravedad. Perdón. Regresa, Marciana. Regresa de Marte. Vuelve. Oye. Julián Zucchi y su reportera andan juntos de viaje. Es decir, Julián Zucchi ya tiene no nueva reportera, sino nueva fotógrafa. Mira, ahí en tu pantalla puedes ver, ¿no? Como por fin puedo contarlo. Hace 4 meses vengo trabajando silencioso. Ahora, ¿habrá renunciado a su trabajo? ¿O le habrán dado licencia a la reportera para...? ¿A dónde está? Se ha ido de viaje, ¿no? No sé. ¿Dónde está Julián?
se ha ido a Argentina. Ah, sí. Yo... Entonces, si se ha ido a Argentina, ¿no? Dice, por fin puedo contarlo. Hace 4 meses vengo trabajando silenciosamente para que este primer contrato como Julián Zucchi con una productora internacional llegue a buen puerto. Un sueño que hoy puedo compartir con ustedes. Bueno, en fin, nos habla de su película, en fin, a nadie le importa. Vamos a... Lo que nos importa es lo que nos importa a nosotros. Mira quién se ve a través del reflejo de esos anteojos, de esos lentes de sol. Detrás de mi ventana. ¿No? ¿Quién está ahí parada? ¿Quién toma esa foto? ¿Es ella? Yo soy ciega, a ver, Rodrigo. Parece, ¿no? Por el cuerpo y tal, pero... ¿Y qué más? ¿Qué más puso para saber? Mira, ahí está, ya eso. Y le etiquetó. Así que ya no hay nada más que hablar. Ahí está con ella. A mí me parece que este tipo de... Y le toma la foto. Ahorita este tipo de publicaciones, la de la mano, es innecesaria. Lo que pasa es que han dicho que le había soltado la mano, entonces ahora bien se la agarra. Después que le soltó la mano, ahora se la agarra ella, ¿no? Para que no diga que le anda soltando la mano. Ahí está la foto para dejarlo claro. Pero están juntos, pues ella ha decidido... Y ella lo repostea. Aparte, esto es como, no lo voy a poner yo, ponlo tú, que me tienes bien sujetada. Y yo ya lo reposteo, ¿no? Yo lo reposteo, pero tú públicalo. Es innecesario, creo. Ahorita no era el momento para hacer ese tipo de publicaciones, me parece. Mira, y la reportera, no te prestes para eso, te están usando, amiga. Amiga, te están usando. Están usando. Pobrecita. Amiga, date cuenta. No, pobrecita. Amiga, date cuenta, de verdad, tú piensas, tú nos ves hoy como los adversarios. A nosotros qué más nos... A nosotros nos da igual. Estamos de tu lado. Y la conocemos. Más bien, en este caso estamos de tu lado, pero no podemos estar del lado de quien no se deja. Pero mira, ya la Baigorria también ya lo entendió después de años, mira ahora. Por eso, pues. Todo bien, ¿no? Claro, no estoy comparando tampoco la... No. Pero, en fin, o sea, cuando ya una persona ya se mostró, tú lo estás ayudando a recalcular para limpiarse él. Está usando. Por eso. Recalculando. Entonces... Pobre chica, de igual y se han enamorado. Si tú crees que eso es lo que te mereces, ¿quiénes somos nosotros para decirte lo contrario? Es lo que hay. Podemos, qué sé yo... disociar de lo que estás haciendo, ¿no? Parecernos algo que de repente no es lo que te mereces, o de repente sí... De repente sí. Ojalá cada que uno elige, tomando la ligera. Cada uno elige cuáles son sus parámetros, cada uno elige hasta dónde permite que la gente llegue, cada uno elige lo que siente que se merece. Y si tú sientes que eso es lo mejor para ti, que te lo mereces, que lo entiendes, que lo avalas y que es lo que necesitas, ¿qué hacemos? Celebrar tu amor. Ya, pues, ni modo. Ay, a mí me hubiese gustado que ella lo esté tomando a la ligera y tal, pero si hace este tipo de publicaciones, se muestra en público con él. Mira, todo y todo lo que me das es lo que pido, dice. O sea, pides poco, amiga, de verdad, pides muy poco. Eres buena pobre. Bueno, ¿no? Bueno, y ahora vamos con esta recomendación para ti. Atención, Dog Lover, ¿sabías que con el calor de este verano tu perrito está más expuesto a pulgas y garrapatas? ¿En serio? ¿Y cómo lo cuidamos, Rodrigo? No hay de qué preocuparse. La solución para protegerlo de forma rápida y efectiva es Atrevia. Una sola tableta de sabor irresistible y Atrevia lo protege hasta por 3 meses de las molestas pulgas, garrapatas y también los ácaros. Ya lo sabes, Dog Lover, la suma de protección más cariño por tu perrito es igual a Atrevia. Síguenos en nuestras redes como Atrevia Pet. Gracias, Atrevia. Y ahora nos vamos con... Joana San Miguel, la queca, ha confesado que no tiene galanes. ¿Por qué? Porque no le interesa. A ver, ¿no? Desde la primera vez. No tengo galanes, no me interesa. Ya no me interesa. Soy una mujer intensa, me encanta ser una mujer intensa. Me decían... Ya señora, vaya a cuidar a sus nietos. Uy, esas abuelitas. La chata San Miguel hablando calzón quitado. La razón de publicitar su nuevo unipersonal. Se ha sentado a conversar un poco de todo. Y como nosotras somos zapasas, la hemos escuchado decir unas cosas bastante interesantes. Le encanta hacer chongo, siempre le hemos visto armando pleito en nuestra guerra. Pero esta vez la chata se ha acomodado frente a una cámara de un programa de pacha que la ha soboneado duro y acerca de qué tan feliz se siente ahora que es solterona. Perdón, soltera. No tengo galanes, no me interesa. No
interesa. Porque estoy disfrutando este momento demasiado. ¿Qué mejor puede haber en el poder encontrarte? Y si no llega una pareja, porque no llega, porque el universo no te lo manda, porque no te toca, porque en esta vida tal vez no es, no sé, no importa. Disfrutarte tú. A ver, vamos a parar aquí un momento. Tú sabes que eres chibolera, chata. ¿Por qué hace poquito nomás estabas en unos jugueteos con el ex de la Ducelia, Raúl Cárpena? Que tú y Johanna, ¿qué? Estuvieron juntos en una maletera. Pero todas las cosas que hicimos en esa maletera nunca las... Y eso no es todo. Nosotras también, que somos más zapas que las mismas zapas. Ay, no, pechata, después de lo que hemos visto, no nos vas a mentir. Ve y menos en la cara, hija. ¿Qué tendría de malo si estás buscando marido? ¡Qué chu! Lo que pasa es que tal vez el tuyo todavía no nace. Soy una mujer intensa. Me encanta ser una mujer intensa. Y hablo, sí, desde el útero que no tengo, porque tuve un percáncer y me lo sacaron. Entonces, pero desde los ovarios que tengo, o lo que me queda de estrógeno, lo digo. La verdad, estamos aquí para ser libres, hacer lo que nos dé la regalada gana. Bueno, intensa sí, de todas maneras. Sobre todo porque para pelearte con Katia Palma, saca la chaira, la chaveta, todo junto, hermana, más a chori eres. No me hagas hablar de la argollaza. ¿Qué? Argollaza que había en Latina. ¿Prueba de ello? Una argolla. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí está. Claro, nos han sacado pero una patada en el trasero. Es que menopáusica. Las mujeres siempre vamos a estar etiquetadas. Siempre. Toda la vida. Me decían, ya señora, vaya a cuidar a sus nietos. Uy, estás abuelita. No, comadrita, para nada. No te vayas a cuidar a nadie, hija. Quédate ahí parada en estos morbos que nos has harto para rajar. Así que tranquila por nosotras, porque somos indefensas. ¡Ni te preocupes! Bueno, hace un tiempo parecía que ella estaba más bien buscando desesperadamente algo, ¿no? Y ahora dice que no. ¿Será el color de pelo que le ha traído mala suerte? Mala racha. Me gusta más su otro look, pero bueno, para variar. Así la prefieres. Rubia. Así como está ahí, en esas tomas de ahí. A mí me gusta cuando tiene así como ondas. Sí, pues un look... Ese no. Hombre, para variar, pues, ¿no? Pero igual, bueno, ella dice que no quiere nada. Como bueno, que es el look un poco Karol G, pero le falta algunos tonos para llegar, ¿no? Como que cuando recién empieza, ¿no? No sé si... Muy naranja, Es que es entre naranja, rosado... Yo lo veo naranja. Strawberry blonde, no sé, una cosa... Pero está variando, pues, para variar. Pero bueno, acá uno se hace lo que... Claro. Me imagino que si ella ha dicho sí y salió de la peluquería porque estaba feliz. Me ha gustado. Y a ella le encanta, ¿no? Sí. Para gustos. O sea, no se le ve mal, pero el otro se le queda mejor. Pero podría... Estaba mejor con el otro look, dices. Sí. Ahora, ella dice que ahorita no quiere nada, nadita, nada. Pero igual uno dice eso hasta que conoce a alguien. ¿Qué tú crees que es como un mecanismo de defensa, más bien? Y no la realidad de lo o que... O sea, la verdad... O sea, uno dice, no, no quiero nada, porque de verdad no te interesa nada ni nada. Pero si aparece alguien que va a decir, no, 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 vete, vete, fuera, fuera. ¿Por qué? Porque está diciendo que no le interesa. No le interesa. Ya, hasta que no aparece alguien, yo creo. Que de repente ahora no hay alguien que le interese. Eso es lo que yo creo. Que no es lo mismo. Claro. ¿No? Claro. Que también puede ser, Gia, porque a veces, y ahí yo creo que cuando estás pasando por ese momento es cuando verdaderamente aparece algo que... se asemeje a lo que no estabas buscando. Es que no hay que buscar. No hay que buscar, pues por eso. ¿No? Además, cuando creo que estás tranquilo, cuando estás tranquila, estás enfocada en lo tuyo, contenta con tu vida, ¿no? Enfocada en tus planes, en tu superación, en tus metas personales, en tus sueños, y te gusta esa vida, y te gusta el tiempo que tienes compartirla con tus amigos, con tu familia, con tus mascotas, con las cosas que te encantan hacer, yendo a donde te gusta comer, viajando a donde quieres. Digo, podrías tener una pareja, estaría bueno también compartir, que estaría con una pareja, compartir. Pero si no, ¿te sientes vacío, te sientes mal? No, y hay gente que alcanza eso, ¿no? Y puede ser que Johanna esté atravesando por ese momento. Sí, también puede ¿no? ser. También. Pero estoy segura que si llega alguien, le va a abrir la puerta.
Entonces tú no, entonces en el fondo no crees que está pasando por ese momento. Podría, pero yo creo que en el caso de ella, no, yo creo. Bueno, tras los audios explosivos y exclusivos, porque no se viralizaron por ninguna parte, que dimos ayer aquí en el show, tal como a los audios no se les puede poner sello de agua, ¿no? Vamos a empezar a poner los audios y vamos a poner amor y fuego. Así. ¿Qué dijo Tomate Barraza? Mira. ¿Vecinos iban a poder hacer la siesta con estos gritos? Si Vanessa López les interrumpió el sueño con un escandalazo. Y es que justo se había enterado que su novio Billetón, ese que la tira en la camioneta como si fuera un costal de papas, era fan de las calatas. Ella dice, me han dado mis ataques de ansiedad. ¿Así se ponía contigo también? No, no, es que estamos hablando de tiempos distintos. Ustedes saben que yo no puedo hablar y referirme a ella, pero de una u otra forma es la mamá de mi hija, ¿no? Y espero que pueda resolver sus cosas, ¿no? Tomate Barraza, su ex esposo y padre de su hija, no quiere ni meterse en esa relación tóxica. Los niños no tienen por qué estar inmiscuidos en los problemas de los grandes. Pero obviamente sabemos que siempre van a salpicar. Entonces, si el papá está bien, la niña está bien. Si la mamá está bien, y así. Pero aún así, Vanessa le dio chance al Johnny de poner un pie en su casa. Casa donde vive con sus hijos. Ay, ay, ay. Con un hombre así, y con esos beneficios, pues sí. Vanessa, luego de los gritos endemoniados, le abrió la puerta al Johnny. De verdad no podemos creer que una mujer madre de dos niños no logre entender que esa no es una relación sana. No se descarta que de repente haya una reconciliación o quizá lo vayan a dejar ahí. No se descarta nada. Sí, yo no lo sé. Yo no sé lo que va a pasar. No te voy a decir no porque depende, no sé. Pero no lo sé ahorita. Ahorita estoy súper confundida, estoy súper dolida. Hay cosas que a veces es difícil tener que asimilar. Pero dentro de todo, yo veo crecer a mi hija bien. No la veo mal. Menos mal Tomate y menos mal que la pequeña no estaba en casa. ¿Y qué pasaba si tu hija estaba dentro de la casa? Esa es otra cosa, claro, esa es otra cosa. Y obviamente los papás viven cerca, obviamente la pueden asistir, ¿no? O sea, la verdad no puedo ahondar más en el tema porque no puedo, porque fui como que imposibilitado de hablar. Si en algún momento a ella le pasa algo, ¿no? Como mamá de mi hija, obviamente tendría todo mi apoyo. Ojo, acá no hay juez, acá no hay fiscal, acá no hay abogado de por medio. No. Acá yo te estoy diciendo lo que mi corazón siente en este momento. ¿Quién lo diría, no? Ellos deben de arreglar sus cosas. ¿Tú lo conoces a Johnny? No, es un tema de ellos. Yo no tengo, no es un tema que me compete a mí, nada que ver, yo no tengo nada que ver. Creemos que a Vanessa le debimos llevar un poquito de agua bendita. ¿Todo bien, Vanessa? Sí. Lo que pasa es que soy una persona un poco impulsiva a veces. Y en ese momento yo recién había visto las imágenes, me habían enseñado las imágenes. Y yo algunas veces tengo ataques de ansiedad. Si estos dos siguen, lo más seguro es que terminen muy,
mal. Definitivamente este par le está haciendo la competencia al Brian y a la Samahara. Hace rato que le están haciendo la competencia. Como... Va a terminar en comisaría eso, o sea. Bueno, Vanessa ya tiene experiencia con Tomate Barbada. Sí, ella entra y sale, entra y sale, ya se conoce a los tombos por la chapa. Sí, totalmente. No, ¡hola! 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 ¡La otra semana! Otra vez, la López, dice que hay... Oh. Lo que tiene razón este Tomate Barbada, que él, en este caso, ¿qué va a opinar? Es un tema de ella con su pareja, menos que se hayan estado peleando de esa forma delante de la hija. Ahí sí, ya estaríamos. Ahí sí, ya tendría que entrar. Sí, que atallar. Porque este tipo de gritos. Pero además, ella ha demostrado verdaderamente, más que ser Vanessa, ser Cindy, ¿no? Sin dignidad. Porque luego de todo lo que hemos visto, que le tenga que digitar al novio cómo pedirle perdón y qué palabras tiene que salir. Qué horror. De verdad que es de una. Horror, sí. Es lo más. Igualito que el también lo ha Hurtado. A lo máximo a lo que se puede rebajar el ser humano. Como lo Hurtado. A no decir la mujer, el hombre, el ser humano. Rebajarse a dictarle a la persona que te falló, a la persona que te fue desleal, a la persona que te fue infiel, el perdón para reivindicarte y que no salga de su corazón, de sus palabras, de su mente. Realmente es lo más patético por lejos que hemos visto en lo que va del 2024. Ahora, lo que no entiendo es si ese chico no tiene nada en común con Vanessa, no tienen hijos, no sé, propiedades y tal, y quiere andar con calatas así en su terraza y tal, ¿por qué no termina con Vanessa y sigue la vida de soltero? Esa es la parte que yo no entiendo de los infieles. Porque de repente él no quiere soltar a la chica que le da un poco de exposición, porque debe ser medio figuretti, es lo que diga que no le gusta. Y ella no quiere soltar la billetera. Y ella no va a soltar las transferencias que le caen a fin de mes, ¿no? Entonces, ella ha demostrado ser materialista, para mi opinión, ¿no? Y que es como Pamela López, no es Vanessa López, es Pamela López, pero es lo mismo. Entonces, yo nunca voy a entender eso. Ahora, Tomate debe querer que no se pelee, porque haciéndolo friega él, ¿no? Es decir, que lo tenga entretenida, porque cuando no está con este, ahora va a volver a mí. Sí. Y ya Vanessa está también demostrando que no es que solamente Tomate, contigo da igual Tomate, pepino, sandía, aguanta, melón. La tóxica eres tú. No, porque ya es repetir patrones, repetir exactamente los mismos patrones, listo, pero cambiando de personaje. La tele. No que era Tomate, que también tenía lo suyo, pero... Oh, sí, obvio. Pero no que venía de él ese tipo de cosas. Ahora, mira, ella sale en la tele, ella no canta, no baila, no actúa, no nada, y está siempre en los programas de espectáculos. Peleándose con el de turno. Y claro, ¿y por qué? Claro, por lo que sale. Sí. Patética. Entonces, de verdad, y aparte, mendigando, que le pidiendo... A ese mentiroso, además. ¿No? Mentiroso, le va a creer. Es que la cámara, el video... Pero si, la calata, pero adelante, si que ya, no hay más que hablar. Si tú lo estás viendo y le crees, si tú le estás viendo y te lo niega y le sigues creyendo... Hazte ver. Ya es porque... Hazte ver. La que viene... Es más fuerte, ¿ah? La que viene, la que viene doble. Y se la va a perdonar. Porque es así, cuando tú perdonas y acostumbras también, se acostumbran a ser amiga de la de Cueva. Entonces ella le cree porque le cree. ¿Qué quiere? Quiere creerle. Entonces, le conviene creerle. Y porque le conviene creerle. Creo. Así que vamos ahora con estas imágenes para ti. Miren tu pantalla. Lo que ocurrió con... Lánzalo, por favor. Este exceso de velocidad y una infracción de tránsito le salvó la vida a una familia entera. ¿Cómo puedes decir tú esa contradicción? Sí. ¿Por qué? Porque luego que un auto impactara con una camioneta que se dirigía hacia los peatones, el conductor se pasó la luz roja a toda velocidad mientras que los peatones cruzaban. Pero gracias a eso, ¿qué ocurrió? Mira... Y no veía las imágenes. Ese preciso momento en que estaba a punto de atropellarlos, porque estaban a punto de ser atropellados, pasó este auto que los detuvo milagroso. No. O sea, el accidente de uno fue la vida de los otros. Mira, aquí, además de alto impacto, es insólito que pase algo así. Cuando no, ese es un ángel de la guarda. Sí, de todas maneras. Los ángeles protectores se manifiestan de diferentes formas. Ahí está. Esta es una de ellas. Claro. Hay más. Mira. Milagro es eso. Las cámaras de seguridad que captaron esta estación, como un hombre en un acto completamente negligente se dispone a cruzar las vías del tren, como lo estás viendo. Ay, se la trajo. 60 años, este hombre sin temor alguno cruza las vías del tren y al intentar subir a la plataforma se le cae el zapato por el que regresa a recogerlo. Mira lo que va a ocurrir. Ay, no, en ese preciso momento aparece
¡Ay, no! Un policía y le avisa al hombre que el tren está próximo a llegar. Sin embargo, el hombre ni se inmuta. Pero, ¿entonces qué es que es raro? Mira, 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 esto ni en Matrix, ¿ah? ¿Y se apura? Mira, 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 mira. ¡Ay! ¡Por un pelo! ¡Ay, Dios! Ahí está, a escasos centímetros de ser arrollado y le por pegó. Su hombre. El le pegó el otro, mira. La salvó cólera, el policía. De la cólera. Yo también lo agarro del pescuezo. Mira, mira el señor. No moriste ahí. Mira, te muelo a golpes. Pero mira el señor, así como de impotencia. Le pegó, como si bruto. Claro, que además, imagínate haber presenciado eso, los nervios que te invaden. Vas a morir, te vas a morir. Los nervios, la tensión. Apúrase. Pero mira, ojalá lo ayuda. Mira, lo jala, lo ayuda. Y de ahí, ¡ay, bruto! Le dije. Bien hecho. Por negligente. Mira, que también la debe haber vivido y todo lo que totalmente, es tener esa escena enfrente. Y ver que se va. Y ver que vas a protagonizar algo así por la negligencia de tu amigo. Y aparte, ¿qué más da el zapato? ¿Qué más da el zapato? Exacto. Que perderlo todo. ¿Pero ¿no? qué haces cruzando la... Es una ausencia de criterio absoluta. No, me pero ahí está. Se salvó por un pelo de la muerte, pero no de ser golpeado por su amigo. Bien. Vamos con más. Este auto que vas a ver en tu pantalla. Este auto que perdió el control. ¡Ay, ay, ay! Ahí lo ves. Creía que era autoservicio. Otra que se salvó por un pelo. Mira, tú te imaginas estar ahí en un 7-Eleven, en una tienda de estas, y en algún grifo aquí, ¿no? Y que en eso se vayas por unas papitas, ¿no? Por una gaseosa, estás con sed. Ese auto. Y mira lo que ocurre, ¿no? Se ve como a pocos metros de la puerta se está haciendo sus compras y se salvó por nada de ser atropellado. Ahora, este accidente terminó causando graves daños al lugar. Se reportó que el conductor del vehículo se encontraba... ¿Borracho? No. Acerado como una uva. No. Sí. Pues se va preso. Fue detenido y preso. No por lo que ocurrió, pero sí por lo que podría haber ocurrido. Volvemos para acá. Si están preguntando qué papel higiénico comprar, les traigo la solución. No le des más vuelta y prueba el nuevo Elite Triple Hoja. Su triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad harán que con un par de vueltas sea suficiente. Luego no digan que no les avisamos. Elite Triple Hoja, triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Gracias, Elite. Pienso que también ha dado la vuelta al mundo. Seguramente lo has visto en tu teléfono, en tu casa o en donde quiera que estés. Esta mujer, es que yo no entiendo cuánta gente luchando por ser mamá, por ser papá, buscando con toda la ilusión del mundo y viviendo, ¿no?, con todo lo que da de amor ese momento. Pues esta mujer, el hijo le estorbaba para irse de vacaciones. No creerlo. Y decidió irse 10 días dejándolo en el corral abandonado a su suerte. El juez ha tomado la decisión más sensata y más justa, dejarla de la misma forma, solo que ella va a correr con más suerte, porque ella sí va a ver quién le dé de comer en este tiempo. Su hija no corrió con la misma suerte y mira lo que ocurrió. Instead, I see photos of you on a beach while your child was eating her own feces, an attempt to survive. No estoy tratando de justificar mis actos, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Yailin. I'm going to sentence you to life in prison without the possibility of parole. ¿Cómo lo oyen? A cadena perpetua fue sentenciada Cristel Candelario, la madre de 32 años que en julio del año pasado decidió irse de vacaciones por 10 días y dejar sola y abandonada en su casa a su pequeña hija de tan solo un año y medio de nacida. Desde la prisión donde ya cumple su condena, esta mujer, con una frialdad espeluznante, intenta justificar su demencial acto. ¿Tú eres consciente de que poca gente va a sentir empatía hacia ti porque esa criatura estuvo 10 días solita hasta que falleció? ¿Cómo justificar eso? Por supuesto, sí, por supuesto que estoy de acuerdo. El mundo, todos tenemos diferentes opiniones al respecto. Pero tengo muchas personas que me conocen. ¿Qué pasó entonces, Cristo? ¿Qué pasó para que tú dejaras esa niña sola 10 días? En realidad,
bueno, estaba yo pasando una etapa emocional muy fuerte. Cristel Candelario decidió pasar 10 días de vacaciones en Detroit y Puerto Rico y posar de lo más feliz para las instantáneas sin importarle qué ocurría con su hija. Situación por la que el juez le hizo sentir toda su indignación. Instead, I see photos of you on a beach while your child was eating her own feces in an attempt to survive. You committed the ultimate act of betrayal, leaving your baby terrified with no food, no water. Desde la prisión, esta madre narra con una pasividad increíble, como si hubiera olvidado que pasará el resto de su vida tras las rejas, que durante el viaje, ella era otra persona. La niña estuvo 10 días sola, tú estabas de vacaciones, pudiste haber hecho una llamada telefónica para que alguien fuera a chequear a la niña, pudiste haberla dejado con alguien, eso no ocurrió. Exactamente no ocurrió. Yo en el viaje yo no era la persona que siempre soy. ¿Pero recordabas que la niña estaba solita en la casa o no? No. Cristel es maestra de profesión y además tiene otra hija de 7 años. Sus padres tienen la custodia de esta menor y no imaginamos lo que debe estar viviendo la señora Ketty, madre de Cristel, quien obviamente sufre por la muerte de su nieta y a la vez por el encarcelamiento de su hija. Desde Ecuador, la abuelita de la víctima pide compasión por Cristel. Nunca nadie imaginó que este sufrimiento terminaría en tragedia. Pido compasión, comprensión, empatía. El estado emocional de mi hija se fue deteriorando desde hace muchos años atrás, pero pensábamos que con las esporádicas visitas al médico, entre ir y venir de los hospitales, pensábamos que era otra dolencia que le aquejaba, porque se le manifestó de muchas maneras, pero nunca realmente tuvo conciencia de preocuparse en el sentido de que era su salud mental la que estaba afectada. El día que Cristel vuelve de viaje y encuentra a su hija muerta, ella le cambia de ropa y llama al 911 para pedir ayuda. Durante los interrogatorios, Cristel negó haber dejado sola a su hija. Su madre, Ketty, intenta algo casi imposible, sensibilizar y convencernos de que su hija no actuó en sus 5 sentidos. Doy esta entrevista porque yo necesito que, así como mi hija es señalada por todo el mundo en los actuales momentos, la gente conozca y sea un poco más empática y solidaria, porque mi hija no planificó ni lo hizo esto pensándolo. Ella sufrió un trastorno emocional gravísimo que pensábamos que solamente eran nervios, reacciones del momento por su situación sentimental. No supe que ella se iba de viaje, porque si hubiera sabido, yo me hubiera quedado con la niña, o no me iba, o buscaba algún familiar. Esta noticia, que dio la vuelta al mundo por lo espeluznante, terminó con la sentencia a cadena perpetua para Cristel Candelario. Just as you didn't let Jalen out of her confinement until she died, so too, you should spend the rest of your life in a cell without freedom. The only difference will be that prison will at least feed you and give you liquids that you deny her. Es desgarrador, verdaderamente. Sabemos que hay maldad en el mundo, que hay inconsciencia, ¿no?, que hay poca sensibilidad, pero no esperamos las personas que no tenemos algo así cerca ni por asomo, ¿no? Y que hemos sido criados en un ambiente de cuidado, de amor, de protección, de priorizar a la familia. Que alguien pueda irse de viaje y olvidarse de su hijo y dejarlo a su suerte, a su hija, dejarla en un corralito, ¿no? Sin que nadie que la cambie durante 10 días, que le dé comida, que le dé, que la hidrate. Y luego regresar, ¿no? Cambiarla
para alterar un poco las cosas y no se den mucha cuenta, que no cante mucho lo que acaba de hacer, ¿no? Es de una mente maquiavélica. Yo entiendo que la madre, visto lo visto, ya tendrá que defenderla, la madre de ella, o sea, la abuela. Pero me parece imperdonable. Yo no sé si una persona así puede rehabilitarse, puede ser reinsertada en la sociedad. O sea, yo creo que lo mejor que pudo hacer con esta... Es cualquier cosa menos madre, ¿no? Es cualquier cosa menos madre y ¿para qué adjetivizarla? Sí, creo que es lo peor que puede hacer un ser humano es abandonar algo tan dependiente de ti, que nace de ti. O sea, y no concibo irme de viaje sin tener todo previsto para mis mascotas. Es que no me lo concibo. Y si no puedo, no me voy. Y cuando me voy, llamo cada cierto número de horas a saber cómo está, pongo las cámaras para todos lados, donde sé que van a estar. O sea, realmente me preocupa y me cuida. No quiero imaginarme lo que sería si tuviese un hijo. Entonces, no concibo que una madre se puede ir de viaje y que se olvide y que luego regrese y monte todo ese espectáculo haciéndose la preocupada por su niña. Verdaderamente, qué gran juez que ha dejado esa persona, en fin, a esa mujer donde debe quedarse el resto de la vida. Bueno, costándole los impuestos a todos. Yo le hubiese hecho correr con la misma mala suerte de la hija. Pero bueno, no soy juez. Él decidió darle la pena máxima. Y con esa psicopatía, con esa falta de empatía, yo no sé ni siquiera si ella le va a alcanzar la vida para darse cuenta de lo que le hizo, ¿no?, a su hija. Y además, miren la actuación, ¿no?, luego de preocupación, después que se la pasó en grande en la playa y volvió y se encontró con lo que no podía hacer de otra manera. Miren el numerito que montó. Consciente de que poca gente va a sentir empatía hacia ti porque esa criatura estuvo 10 días solita hasta que falleció. ¿Cómo justificar eso? Por supuesto. Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. El mundo, todos tenemos diferentes opiniones al respecto, pero tengo muchas personas que me conocen. ¿Qué pasó entonces, Cristo? ¿Qué pasó para que tú dejaras esa niña sola 10 días? En realidad, bueno, estaba yo pasando una etapa emocional muy fuerte. La niña estuvo 10 días sola, tú estabas de vacaciones, pudiste haber hecho una llamada telefónica para que alguien fuera a chequear a la niña, pudiste haberla dejado con alguien, eso no ocurrió. Exactamente, no ocurrió. Ya en el viaje yo no era la persona que siempre soy. Pero recordabas que la niña estaba solita en la casa, ¿o no? No, no. Esa mujer es una maldita. Esa mujer de verdad. Más que hablar. Es una maldita y merece toda la ley sobre ella. Y entiendo que los padres pidan empatía y tal, pero de verdad ya ni le deberían dar micrófono porque los padres están cegados. No va a conseguir empatía de nadie. Esa mujer se ve así hasta el último de sus días en la cárcel. Y además, para ejemplificar, ¿no?, lamentablemente con este caso, porque por si a alguien se le ocurre, ¿no?, qué sé yo, porque hay gente que pensará, no pasa nada, me voy unos días, no tengo con quién dejarla, no tengo nana, me voy. Si regreso, ni media hora. Si regreso y es un niño. A un niño no se le deja desatendido, y si no, no se le tiene, no se le trae al mundo para someterlo a eso. Y no me vengan con temas psicológicos, porque cuando le conviene, bien viva para responder y hacerse para maquinar, para cambiar de ropa y llamar ahí sí el 911. Claro, ahí sí no, y para estar posando feliz de viaje, ahí sí no tiene problemas mentales. Desgraciada es lo que es. Celebramos la decisión de ese juez. Y ojalá que haya más jueces como él. En casos como este, severos, inquebrantables, estrictos, ¿no? Ante cosas, ante la máxima miseria humana. Ante la máxima miseria humana que puede llegar alguien. Bueno, y ahora, tantos rumores, tanta especulación. Ay. Que las fotos trucadas, por qué no aparecía, que si se había un amante de por medio. Ella salió y se excusó diciendo que había trucado una foto por el Día de la Madre, producto de su novatada, había hecho una mala edición de Photoshop en un programa que no dominaba. ¿Qué estaba pasando realmente con la princesa de Gales? Es lo que se preguntaba el mundo entero. Hoy esa duda fue absuelta y los rumores desterrados. Anunció al mundo que Kate Middleton padece cáncer. Mira.
Guillermo, el hijo de la recordada Lady Diana, habría resultado un cueva mezclado con Domínguez. Estaría trampeando con una tal Lady Rose, que es marquesa. Mientras aquí estamos con la novela Dos Cristian, una Pamela y un esposo incondicional, en el Palacio de Buckingham, a la princesa Kate Middleton la atrasaron y en sus narices. Aquí te contamos esta novela porque la realeza también llora. Pero antes de conocer el historial de la supuesta amante del príncipe de Gales, vea lo que pasó en el Día de la Madre celebrado en el Imperio Británico. Y es que se supone que la princesa colgó esta foto con sus hijos. Era la aparición de Kate después de muchas lunas, ya que desde enero se decía que andaba mal de salud tras someterse a una operación abdominal. Ojo de paparazzi que no se equivoca, al toque sacaron que la foto era más falsa que los salmos de Cuevita. Los chicos tenían la chompa estirada, faltaba la manga de la chompa de la niña, la mano la tenía alargada, la familia elástica parecía, el cierre de Kate no coincide en línea recta. Mano de Kate no figura anillo alguno, ni el de compromiso, ni el de su boda. Extraño, ya que nunca deja de usarlo. Y así empezó la polémica. ¿Por qué ocultan a Kate Middleton? Al toque la supuesta princesa pidió disculpas, aunque no sabemos si es ella realmente la que escribió esto. Como muchos fotógrafos principiantes, en algunas ocasiones experimento con la edición. Quiero expresar mis disculpas si es que la foto familiar que compartimos causó alguna confusión. Espero que todos los que hayan celebrado hayan tenido un feliz Día de la Madre. Muchas teorías conspirativas entraron a tallar. La manipulación de la nueva foto de Kate Middleton alimenta más teorías de la conspiración. Así se le habría visto a Kate en febrero, según la revista Lecturas, bien decaída y el ojo mal pintado, cuando falleció un primo del príncipe. Algunos dicen que a lo Lady Di, su ex-suegra fallecida, están queriendo decir que anda mal del coco, ¿será cierto eso? Y todo para tapar el escándalo de la supuesta amante del príncipe Guillermo. Bueno, la prensa británica le chanta a Lady Rose Hanbury que por ella, Kate estaría con problemas de salud mental. ¡A su michi! ¡No! Es que esta era esposa de este marqués que le lleva como 20 años. Y lo peor, vean, era íntima de la princesa. Ahí se ve cuando llegó con el mariachi con el que tiene 3 hijos. Pelearon a la princesa. Bien, ahí están juntos en una fiesta real. Guillermo, Kate y Lady Rose hasta chupaban juntas. Pero ahora salió un video del diario The Sun donde registró a William y Kate saliendo de compras de una tienda de productos agrícolas. Primera imagen después de mucho tiempo. Y al toque salieron los detractores afirmando que no era la princesa. Decían que esa mujer tenía el cuerpo y rostro muy delgado. Chongazo hay que, según el diario The Mirror, Harry, el hermano menor de William, va a viajar al reino y es que, sumado a lo de Kate, su padre, el rey Carlos, tendría cáncer. Y la bruja, que diga la madrastra Camila, le echaba la culpa a él, besta. El príncipe Harry planea un viaje de regreso al Reino Unido, mientras que el drama de Kate Middleton envuelve a la familia real. ¿Se desploma la realeza británica? ¿Hay crisis en el matrimonio de William y Kate? Este programa español ha conversado con una persona cercana a la princesa, confirmando que sí es Kate la del video y chismeó cómo está realmente. ¿Kate está viva? Me confirman que sí ha tenido una dolencia, sí ha sido operada por un tema y por eso se ha apartado de la vida pública.
Las imágenes que estamos viendo de Kate saliendo de casa me confirman que sí. Kate sale de casa, hace planes con amigos, pero en fincas privadas de sus amigos, es donde pasa mayor tiempo, y sus amigos van a su casa, como el caso de la persona con la que yo he hablado. Esta persona ha estado en casa de Kate visitándola hace unos días. No diré cuándo, por respetar evidentemente quién ha sido. Recientemente. Recientemente, sí, muy recientemente. Muy recientemente. Me dicen que está bien, que está tranquila, de la dolencia está bastante bien, que es un tema que no habla con sus amigos, es un tema tabú, no habla nada del tema. Y sí me dicen que de lo que se está ahora mismo recuperando Kate, que es su gran problema, es el plano sentimental. Entonces la delgadez sería por mal de amores, quizás. El madre de la princesa estaría temblando por más que salieron juntos de compras. No se cogían de la mano y ella sonreía. ¿Sería todo esto un montaje para que los rumores de infidelidad no tomen fuerza? Y no es la primera vez que vinculan al príncipe de Gales con Lady Rose. Esto viene ya de tiempito. Y ahora vuelve a sonar con fuerza. Y si el río Tamesi suena, es porque amantes trae. ¿Ven? Las princesas también sufren. ¡Salvemos a Kate! Que diga, la prensa británica anda pidiendo ver a la princesa de Gales en los eventos de la Casa Real. Y si a eso se le suma también lo desaparecido que andaba el rey Carlos, ¿no? Entonces, por su tema de cáncer de próstata, la gente dice, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué lo manejan tan mal? ¿Por qué no salía a aclarar? ¿Por qué tiene que hacer un montaje por el Día de la Madre? ¿Y quién es? O sea, ¿por qué ella te tiene que ver en la necesidad de editar ella misma la foto cuando hay un fotógrafo oficial de la Casa Real, cuando debe haber alguien que les edite la foto? Entonces decían, muy raro, ¿no? Que ella salga a echarse la culpa de la foto, que sea ella la que la publique. ¿Qué ocultaban? ¿Qué está pasando? Decían, ¿no? Esa falta de control, porque ahora parece que la reina, que parecía inmortal y que ha estado todo el tiempo y todas las vidas de ellos ahí gobernando, ¿no? Reinando, mejor dicho. Parece que ahora pues y el alrededor no saben trabajar, ¿no? Pues estaba solucionándolo todo ella siempre. Entonces empieza a notarse esa falta de manejo, ¿no? De muñeca para, de cara al público, manejar ese tipo de situaciones. Por eso es que se desató toda esta ola de rumores de diferentes tipos. Además de la mala relación que hay entre su esposo y su cuñado, ¿no? Con su hermano. Entonces, porque al parecer lo que dicen de Guillermo es que parece, ¿no? Que es el que más se parece a la mamá, el más tranquilo, o sea, nos referimos a Lady Di. Sin embargo, y lo parece, lo que ha quedado claro es que no, que él tiene como un afán de poder, una rivalidad con la familia que está mellando en todo el desenvolvimiento familiar. Pero sorprendió esta mañana al revelar los verdaderos motivos por los cuales lleva alejada ella un buen tiempo del ojo público. Y esto era un rumor, pero hoy ya se convirtió en una realidad. Anunció al mundo de esta forma que tiene cáncer. Mira. I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment, but most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay.
Bueno, todas las personas tienen diferentes formas de tomarse las cosas y de sus tiempos, ¿no? No es una noticia fácil. A muchos nos dicen cáncer y se nos vienen muchas preguntas, muchos miedos, muchas inseguridades, muchos temores que son naturales, ¿no? Inherentes al ser humano. ¿Me lo voy a poder curar? ¿Voy a responder al tratamiento? ¿Estoy en qué fase? ¿Qué sé yo? ¿Me voy a morir? ¿No? Son las preguntas que todos nos hacemos por esto que vemos diariamente de casos de gente que funciona, gente que no. Afortunadamente ella está en un grado 1 de estallidos al inicio, está bien tratada, tiene buenos médicos, igual como mucha gente que nos puede estar viendo, que hoy ha recibido un mal diagnóstico o le han dicho tienes cáncer. Hay muchas formas de salir adelante, muchos tratamientos que se pueden adecuar a tu sistema, a cada ser humano. Cada uno reacciona, cada uno le hace bien un tratamiento que el otro. Entonces, imagínate si además de todo eso, siendo un ciudadano de a pie, un ciudadano común y corriente, imagínate tener que manejar ese proceso fuerte, ¿no? Un palazo de la vida, una prueba a la que te pone, con el ojo público, ¿no? Con la mirada constante de la opinión pública. No debe ser fácil. No, y de por sí, si para todos un diagnóstico así aterra, asusta, porque uno desde afuera dice, ah, pero cuando es a tiempo es tratable y curable y tal, pero claro, pero vivirlo en carne propia, pasar por el tratamiento, que sabemos que es muy duro, porque no necesitamos haberlo pasado, porque todos hemos tenido en algún momento tenemos gente cercana. Cuando que queremos a la gente, la enfermedad es de todos, no solamente el paciente se lleva la peor parte, pero el entorno, cuando tú quieres a alguien, la enfermedad también te da a ti. Es como a tu familia, si te le da a tu madre, si le da a tu hermano, si le da a tu mejor amigo, si le da a las personas que amas, ¿no? Estamos juntos en esto y en todo el proceso. Pero sumado, imagínense a todo eso, a alguien que es madre, que tiene hijos chiquitos, o sea, por más realeza y tal, o sea, esas cosas sí te deben de afectar más, inclusive, más si, no sé, si eres soltera o no depende de ti, niños. Yo espero que ella, me imagino que va a estar en las mejores manos del mundo, claro. Y es preventivo, quiere decir que ella ya la han limpiado y ahora tiene que hacer el protocolo que hay para el diagnóstico que ella tiene. Estoy segura que ella va a salir adelante de eso. Ojalá, y a todas las personas que nos están viendo con un mal diagnóstico, vale, también toda la fuerza, la mejor energía y a salir de esta y de todas las que falten por venir. Y ahora, esta recomendación para ti. Allá vamos. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil y no en comerlo. Biosil es un producto europeo, cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos. Y ha sido la revolución en Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Ya está en nuestro país. La G toma Biosil, yo tomo Biosil, tú también. Vamos, Biosil. Toma Biosil. Y ahora, la espera terminó. El lanzamiento de la artista latina más exitosa e importante del planeta, Shakira, ya vio la luz con Las Mujeres Ya No Lloran. Y para eso tenemos a nuestro colaborador estrella, que además maneja toda la info de primera mano, que ha estado en el lanzamiento, que sabe todo lo que haya ocurrido y que nos tiene los datos de última hora, como siempre. Jordi Martín está con nosotros conectado. Hola, Jordi. Querido Jordi, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Bienvenido. Ahora nos vas a tener toda la data que traes luego de ese lanzamiento mundial por todo lo alto. Pero mientras, la justicia española sigue detrás de Piqué. Lo vemos juntos. Shakira lanzó su tan esperado nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. Ella llegó al Hard Rock Café de Miami con un vestido negro con estrella bordada en el pecho de la marca Palma y botines negros regiasta. Esperaba con ansias la hora del lanzamiento. Estamos aquí ya en la fiesta del lanzamiento de mi álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. Chicos, ¿cuánto falta para salir? ¿Cuánto falta para...? ¡30 minutos!
de 7 años que no sacaba disco, pero a segundos que nazca su nuevo hijo, recibió disco de 7 veces platino. Los temas que ya hemos escuchado de la tiradera Piqué, sesión 53, TQG, Te Felicito, El Jefe, Monotonía, Acróstico, Copa Vacía y 8 temas nuevos sacados desde los últimos rezagos de su sufrimiento de Chucky tras su separación del Cucaracho. Y ojalá que a través de este álbum puedan celebrar, puedan reír, puedan bailar y también encontrar su propia fuerza, así como yo he encontrado mi propia fuerza a través de esta música, en la que tantos colaboradores han sumado, gente increíble, a la que tengo que agradecer tantos artistas. Y bueno, ya también en un minuto vamos a escuchar la canción Puntería con Cardi B. Y es que a la par con el lanzamiento de su álbum, lanzó un nuevo tema llamado Puntería, donde hizo colaboración con Cardi B y le echa la puntería a ese morenaje, que es el actor Lucien Lamiscount. ¿Pero qué te parece? ¿A Lewis Hamilton se la dedicará? El videoclip está inspirado en la mitología griega. Está feliz con la fiesta por el lanzamiento de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran. A Piqué le llueve sobre mojado. La policía andaría buscándolo a él y a sus socios Rubiales, ya que andan investigando supuestas irregularidades de contratos millonarios de Cosmos, la empresa del Cucaracho, cuando fue la Supercopa de Arabia Saudita. Dicen, habría recibido dudosas comisiones y podría ser detenido en las próximas horas. ¿El karma le llegó? Bueno, que nada opaque el lanzamiento de la reina Shaki, que anda celebrando por lo alto la llegada de su nuevo bebé discográfico. Lo que es el videoclip Puntería, con el morenaje que parece Lewis Hamilton la acaricia, a solo 3 horas de su estreno, y acercaba al 500,000 de reproducciones. Shakira lo hizo nuevamente. Un éxito el lanzamiento de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, que vino con disco de 7 veces platino. Diamond. Las Mujeres Ya No Lloran. Wow, como 4 portadas de Viva Latino. Una portada para cada gema. Muy bien, Viva Latino, las 4 portadas. Zafiro, Esmeralda. Pero nunca había visto esto. La primera vez que lo hacen. La primera vez que hacen esas 4 portadas. La barranquillera transformó su dolor en fuerza, sus lágrimas en diamantes. Espero que sean, que les ayude en su búsqueda personal, que les ayude a celebrar, a reír y también a encontrar fuerza. Nuestro colaborador estrella Jordi Martín está en tu pantalla y en breve todo lo que tenemos que saber de este último lanzamiento y de Piqué con él. Creo que está la mamá atrás, le mandamos un beso también, Jordi, creo que está. Un beso para la mamá. Ahora vamos contigo, ya llegó Carito y tenemos esta recomendación para ti, Carito. Cuéntame esta maravilla, el producto más vendido. Así es, el producto más vendido que te da grandes resultados, Rodrigo. Y de viernes, se me fue la saliva por porque es viernes, ¿te acordás? Yeah. Es verdad, es viernes, fin de semana, seguro tienes una reunión, vas a verte con tus amigas, sí, o de repente vas a planear el próximo fin de semana hacer algo importante. Qué mejor que verte y sentirte espectacular. Mira, con una prenda. Estas imágenes son ya reales. Todo. Mira, ahí está. Mira cómo sujeta, exacto, comprime, levanta, realza, potencia, acomoda todo en su lugar. Así y levanta es la cola también. Exacto, te da todos los resultados que tú estás buscando, porque esta prenda lo que busca es darte la forma de reloj de arena. ¿Para qué? Para que
puedas lucir una cintura pequeña, para que sostener des la hora. Vientre y para que des la hora mientras vas caminando con tu Belform. Exactamente, porque tiene un diseño patentado llamado X-Flex. Son estas X que ven en la parte de acá, que están perfectamente ubicado el cruce debajo del ombligo. Esta zona de la barriguita es por la que más sufrimos las mujeres cuando somos mamitas o subimos y bajamos de peso. Luego, estas X te aplanan aquí, pero te van tirando la parte de la cintura, haciendo un efecto visual de que tienes la cintura más chiquita, mientras metemos también la parte de la espalda baja para esa darte la impresión. Que te hace levantar la colita. Levantar la colita. Y tenemos encarrujadito en la parte del centro también para ver las pompas mucho más levantadas. Esta maravilla que las costuras sean tan delgadas hace eso. Que no marque, pues, ¿no? Mira, yo de verdad soy bien fijón en eso, Rodrigo. Claro. A mí no me gusta que se marque la ropa interior, que se te note a kilómetros, que estás de repente con unos jeans bonitos, pero se te marque en el vestido incluso. No, esta aparte prenda, uno sale, interactúa, saluda, claro, cuando te saluda, se te agarra, mueve, siente no. las costuras, siente, uy, está fajado, dice. Totalmente, y eso incluso te genera más inseguridad, claro. Mucha más inseguridad. Esta prenda no tiene esos problemas y hay muchos en el mercado similares, pero que no te dan los resultados y la garantía que solamente te puede dar una prenda de quality product. Normalmente ese tipo de prendas no ves las horas de llegar a tu totalmente. Casa y arrancártelas. Así con es. Con esta no, son tan cómodas. Son cómodas, no queman, son perfectas, no, y no se vas a querer quitártela nunca. Nunca te la vas a querer quitar, no se enrollan. Además están tan bonitas, son súper sexys y lo mejor de todo, Rodrigo, es que la puedes utilizar todo el día y no te sofoca, no te quita la respiración como otras prendas. Y además, el material con el que está hecho es sumamente resistente. Olvídate de esas prendas que te las compres y dicen, no, yo me veo espectacular. Pero ¿cuánto te duran? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Luego el material se malogra, entra el contacto con las cremas y Carice, se pone horrible, no pasa. Para nosotros, cuando van a sacar, yo también quiero. Ya te vamos a avisar. Vas a ser el primero en lucir esa ropa. Pero tú ni necesitas, ¿sabes? Carito. ¿Qué? No, Rodrigo, ya. Siempre para se las puede que mejorar. Somos mamitas. Siempre se puede mejorar. No, para que somos mamitas. Siempre se puede mejorar. Bueno, agarra tu teléfono para todas mis ruditas. Vamos a activar una promoción que Quality nos manda solo para el show. Solo para ustedes. Yo hablo ahí con el doctor Simon y le digo, por sí, favor, ayúdeme. Por favor, una promesa para mí. Mándeme lo mejor para mis Rodríguez. Con cariño y amor. Para Amor y Fuego. Son más de una década juntos. Mándeme una oferta especial. Una promoción solo para ellas. Y nos ha mandado esta. Por activamos supuesto. Ahora 203-4050 esta promo que nos cuenta Carito para ti. Solamente para las rodriguistas, nosotros estamos manteniendo esa promoción que tanto nos reclaman. Avisarles además que nos acaba de ingresar esta mercadería, que quiere decir que todavía tenemos tallas completas, así que aprovecha. Te vas a llevar una a un precio especial, pero la segunda con un súper descuento. Llévate dos a un descuentazo. Combina tallas, colores, cómpralo con mamá, con la tía, con la prima, con quien quieras. Y usa y luce esta prenda maravillosa. Una a un precioso y dos a un precio todavía más especial. Si nos llamas ahora al 203-4050. Solo para ti tienes que decir que eres Rodríguez. Les mando saludos a todas las teleoperadoras de Quality que ya están listas ahí en este concepto para recibir tu llamada. Lo único que tienes que hacer es decirnos dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que Quality, mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Products. Nuestro colaborador estrella Jordi Martín ya está en tu pantalla, Jordi. Ahora sí, por favor, cuéntanos todo lo que ayer se vivió. ¿Cómo es esto? Esto que antes de que la música salga a la luz, ya tenga 7 discos de platino. Tremendo récord. Bueno, a ver, es que realmente llevamos un año y medio de Shakira en plena ebullición, donde realmente yo creo que está en el pico de su carrera, o sea, está triunfando por todo lo alto, ha hecho colaboraciones buenísimas. Justo lo hablábamos esta tarde, Rodrigo, tú y yo, por WhatsApp, ¿no? Que al final estos temas la gente puede decir, oye, pero es que también es muy repetitivo, siempre ataca Piqué o siempre va por Piqué, pero es verdad, es cierto que estos temas están grabados desde hace un año y medio. Claro, hace un año. No es un trabajo un día para con el lo otro. Cual, yo creo que ella pues está recuperada, está en el mejor momento de su carrera, está feliz. Miami definitivamente le ha hecho mucho bien. Es su lugar en el mundo. Sí, y sus hijos también. Es su lugar. O sea, ella el otro día dio una entrevista en Reino Unido donde dijo que lo dio todo por amor. Yo lo dije, desde el principio que empecé en Amor y Fuego lo dije. Dije, Shakira ha renunciado muchos años de su vida por amor. Lo dije desde el principio, ¿sí?, que colaboro en este programa. Y bueno, pues ella está feliz, está viviendo Miami una etapa preciosa, está triunfando. El año que viene viene gira por todo el mundo. Ahora bien, como bien dije en el último programa, en Amor y Fuego,
creo que aquí debe parar. Porque al final, lo mucho cansa. Ahora una pregunta, vale, Jordi. Dentro de las canciones, ¿hay alguna canción que directamente la letra lo menciona Piqué o se refiera exactamente a la historia que ella vivió? Así como que no hay lugar a duda que le está dándole duro a Piqué en este álbum. ¿Hay alguna canción controversial? Pues sí. Gigi, fíjate que para mí la gran sorpresa ha sido la canción donde claramente va hacia Hamilton. Para mí esa ha sido la gran sorpresa, no me lo esperaba. Es más, yo siempre dije que entre ellos había habido algo, pero que había habido una amistad solamente, que sí, que se habían liado. Que no se desarrolló claro más. Me lo han dicho, pero veo que también hay un poquito de despecho hacia Hamilton, es decir, parece que Hamilton algo de daño le hizo. ¿Y por eso buscó ese modelo que se parece, crees tú? Sí, ¿es un mensaje subliminal para Hamilton? Sí, sin duda. O sea, Hamilton aquí ha pillado fuerte. Ahora, pero ¿tú crees que Shakira es brava? Se meta con Shakira. Ahora yo tengo una cosa. La sesión 53 era un ataque más directo, un ataque más de despecho, otro momento del desamor. Pero la canción última, la canción que le ha dedicado y que dijo que precisamente, a buen entendedor, pocas palabras, yo, era la última canción que iba a dedicar a ese tema. Yo siento que si la escucha Clara Kia, se mata. Porque, o sea, prácticamente está diciendo que si no están juntos es porque con el dolor de su corazón, que ni le insista, que sabe que puede arrepentirse, pero que no va a volver con él y que va a cerrar esa etapa de su vida por la cantidad de diferencias que habían entre ellos. Lo cual deja en claro que si él continúa al lado de Clara Chía, y esto creo que al final la canción de despecho y todo ya está, pero creo que esto es un sable envenenado más directo, porque es como si tú lo tienes Rodrigo, ahora al lado, es porque él me insistió para volver y no, y le dije Rodrigo, no. A ver, si algo tengo es que jamás me ha desmentido Shakira, nunca, y es más, su hermano una vez me dijo: Jolín, yo no sé de dónde sacas muchas informaciones, porque está claro que alguien de nuestro entorno nos vende, pero es que todas las aciertas. Yo dije en Amor y Fuego y en El Gordo y la Flaca que nada más se separan, ¿vale? Y es que aparte lo expliqué cronológicamente cómo es la separación entre ellos. Ellos hacen un viaje a Orlando a Disney World. Al volver de Disney World, él le plantea la separación. Ella dice, qué raro, ¿por qué? Y entonces él le dice, bueno, necesito un tiempo, estoy muy agobiado. Ella dice, bueno, me voy a un talent show de Estados Unidos, 17 días vas a tener tiempo para estar tranquilo. En esos 17 días ella le pone un detective. Cuando ella viene de Estados Unidos, el detective le dice, toma Shakira, aquí tienes lo que tú querías ver. Entonces, ahí lo dejan. Pero cuando lo dejan, es Piqué el que llama y le dice, déjame volver a casa, que te echo de menos. Y él ya estaba con Shakira, con Clara Chía. Es Piqué el que pide, implora volver a esa casa. Es él. Lo que pasa que ella llega a un punto donde la situación está tan tensa que lo dejan. Pero Piqué, os puedo asegurar, Gigi Rodrigo, que insistió en dejar a Clara Chía y volver con Shakira. Y lo ha dejado clarísimo en esta última canción que se llama precisamente así, Última, que ella misma confesó que ya la posibilidad de agregar una canción a este último lanzamiento estaba cerrada y que tuvo que insistir pero a los directivos para ponerla. Yo no sé vosotros, pero aquí hay una cosa que a mí, por ejemplo, siempre me ha causado muchas dudas y muchas preguntas, ¿no? La casa familiar que tenían, donde se crían los niños, esa casa familiar, Shakira la abandona, se va a vivir a Miami, esa casa está a la venta. Yo te hago una pregunta, ¿por qué Shakira cada vez que viene a Barcelona se instala en esa casa? Una casa que está a escasos metros de la casa de los padres de Piqué. ¿Por qué Piqué no le dice vete a un hotel? ¿Por qué no le dice alquila una casa? ¿Por qué? Porque es de ella también. No, pero no es de ella. Sí, pero bueno, es que yo siempre, de verdad, siempre he pensado que aquí puede haber una reconciliación. No es broma, ni me he bebido dos gin tonics. No. Yo siempre he pensado... ¿Unas cubatas? Todavía, que no es hora de cubatas. No, de verdad, Rodrigo. Ah, bueno, ya de verdad, siete horas, siempre he pensado... O sea, yo no sé vosotros, pero yo siempre he pensado que Piqué se va a cansar de esta chica, que es una niña de 23 añitos, y que al final él admira a Shakira como artista, como profesional, como persona, como empresaria, porque ella es súper dotada, y yo siempre he pensado que Piqué va a llegar a un punto donde se va a arrepentir
de todo lo que ha hecho y le va implorando. Y se lo dice en esta canción que se llama precisamente así, Última. Si todavía no la has oído, ahora, si no ahora, sabes de qué va... Ahora, sí. Mira, ahora, Shakira, como Shakira ve todas las noticias que sacamos nosotros, este es un mensaje para Shakira. No seas tonta y no vuelvas, porque Piqué es carne de prisión. Carne de prisión. ¿Sabes lo que es prisión? Pues mira, Piqué, vas a comer bocadillos de mortadela de aquí poco, Piqué. ¿Ah, sí? Sí. Pero, a ver, sí, para empezar Piqué, por partes, sí. Yo creo que si Shakira, después de todo lo que ha hecho, de todas las canciones, vuelve con Piqué, le van a poner una nariz. No. Eso ya sería el fin. Yo creo que no lo va a hacer hasta por presión social. No, yo digo que no. No lo veo casi que... Puede ser que lo que tú digas es verdad. Vamos a ver, pero mira, ¿por qué? Porque mira, escucha y mira, pero vamos a subtitular, para que prestes atención a esta última canción y dedicatoria hacia él. Mira lo que le dice. A mí me emociona porque al final yo hice el romance de ellos. He hecho el romance y he hecho el final. He hecho el romance y la ruptura. La primera foto del romance y la foto de la ruptura. He sido 13 años a su lado, donde mucha gente me pregunta, ¿Piqué la quería? Sí, Piqué la quiso. Pero le sacó la vuelta durante toda su relación. Esta canción la escribió junto con el colombiano que hizo la sesión 53 también, junto a él. Bueno. Estamos hablando de la misma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no hemos visto ese tipo de canciones, Shakira, en toda la discografía de Shakira, porque Shakira pasó de Antonio de la Rúa, pasó de hacerle canciones de tango, de hacerle las canciones de todas las dedicatorias que le hizo Antonio de la Rúa a Estoy loca con mi tigre, ¿no? O sea, no hubo un intervalo ni un despecho. Lo que pasa nada, que... Porque fue ella quien lo dejó. ¿Vosotros? No sé si... A ver, es que a mí lo que más me gusta es que el tiempo siempre me acaba dando la razón. En el último Amor y Fuego donde yo entré, dije... Yo creo que Shakira sigue enamorada... Mucha gente me criticó y los fans de Shakira. Cuando tú lees esta canción, ¿qué interpreta Gigi Rodrigo? Que sigue enamorada. Si la hizo hace un año y claro, medio. Pero es que, claro, si tú lo escuchas hoy, dices, hoy dice eso, pero ella escribió eso en ese momento cuando tomó esa decisión. Es que hoy, claro, 22 de marzo del 2024, pienso igual. Pensaba eso en el momento que le dije adiós. Quizá me arrepiento. Ahora seguramente debe estar muy orgullosa de la decisión que ha tomado. Pero es una canción que queda ahí, ¿no? Yo aquí tengo deberes en Barcelona, porque yo lo que tengo que hacer ahora es preguntar a Clara Chía qué opina sobre esa letra. No te la acerques, Jordi, pero tú tienes orden de alejamiento, ya no cayó esa payasada que te hiciste. Yo no tengo orden de alejamiento, no, claro no que sé, no. No sé, porque la Clara Chía te la tiene jurada, yo qué sé. Clara Chía lo que tendría que ir es preparando bocadillos de jamón dulce, de jamón de té para su novio. ¿Por qué dices eso? Ese tema legal en el que está envuelto Piqué, que tú lo ves... Como que va a estar metido. Cerca ahí a la... A la sombra. Bueno, es un tema desde hace 2 años que se inició una investigación porque un trabajador de la Federación Española de Fútbol denunció tener conocimiento y pruebas de que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y Gerard Piqué tenían negocios paralelos a lo que era no se pueden hacer negocios porque la federación es pública, ¿vale? Es del Estado. Entonces, recordemos a la gente que Gerard Piqué con su empresa Cosmos comisionó 24 millones de euros a Arabia Saudí para mediar para que la Supercopa de España pasase a jugar de España a Arabia Saudí. Él lo consiguió por sus contactos en Arabia Saudí y comisionó 24 millones. ¿Sí? ¿Dónde esos 24 millones los mete? En Andorra. Es un paraíso fiscal. Él reside en España, tiene que tributar en España. Los meten en Andorra. Pero es que como él es el presidente del club de fútbol de Andorra, los inyecta en el club. Bueno, pues Luis Rubiales el día 6 de abril va a caer detenido. Está en República Dominicana, pero ¿sí? Ya lo tiene pactado con la policía. Va a caer detenido. Han registrado el domicilio de Luis Rubiales, me dicen y me confirman que en los próximos días van a registrar Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, y su domicilio. Uy. Él en estos momentos se encuentra fuera de España y muy posiblemente van a detener a Gerard Piqué en los próximos días. Wow. Y ojo,
a lo que se le viene a los cargos a los que se podría enfrentar. Malversación, blanqueo de capitales, organización criminal, ¿vale? Ojo a lo que se podría enfrentar Gerard Piqué. Pero es que ya no solamente eso, hace un mes yo os dije que Gerard Piqué tendría una denuncia que se le pediría cárcel. ¿Os acordáis que hace un mes os dije? Sí. Le van a pedir cárcel a Elia Clara Chía. Con lo cual se le van a juntar dos denuncias penales. ¿Pero por qué? ¿Por qué Clara Chía? ¿Clara Chía por qué tendría que pedirle cárcel a ella? Clara Chía no tiene nada que ver con lo de Luis Rubiales, pero Clara Chía presuntamente habría cometido un delito. Y ojalá de aquí poco te pueda quitar el presuntamente. Yo te digo que Clara Chía aquí va a salir tarifando. La y te lo digo porque, te lo digo, he tenido la denuncia en mis manos. Bueno, gracias Jordi, gracias por venir, Jordi, siempre con siempre. La última hora, con todos los datos, gracias por colaborar y entretenerte aquí con nosotros. Nuestro colaborador estrella Jordi Martí, ya sabes, ahí están sus plataformas. Apareció ahí tu mamá detrás, ¿no Jordi? ¿Es tu mamá? No, es mi abuelita, que la quiero mucho, que está pasando unos días aquí a la abuelita. Con nosotros. Mándale un beso y a tu mami también. Todo nuestro cariño para ustedes. Venga, gracias, quiero. Gracias Jordi, hasta pronto. Chao. Y ahora esta recomendación para ti. Ahora tenemos una super noticia para todos. Imagínate, Gigi, que te aparece el genio de la botella para cumplirte ese deseo de mejorar tu purgante de siempre. Así es, ahora limonada purgante Marcos, libre de calorías, viene sin azúcar, tal como lo deseabas. Limonada purgante Marcos, libre de calorías, es rápida, efectiva, puntual y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercana y pide tu limonada purgante Marcos, libre de calorías, la misma de siempre, ahora sin azúcar. Y recuerda que limonada purgante Marcos, libre de calorías, es un producto de laboratorio farmacéutico Marcos. Confianza de siempre. Gracias, limonada purgante Marcos. Y ahora sí, vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida a la doctora Carla Mariño, médico estético, que va hoy a revelarnos qué se aplican las celebridades para estar pasados los 50, los 60, los 70, como los vas a ver en tu pantalla. Bienvenida, Carla. Gracias, Carla. Gracias por estar hoy aquí. ¿Y a quién lanzamos ahí a las imágenes? Mira, Vivi Gaitán. Carla, por favor, danos una explicación de ¿Cómo hace Vivi Gaitán? ¿Qué se ha puesto Vivi Gaitán para poder... Para copiarnos. Porque estamos realmente impresionados. Tú que atiendes tanta gente que viene por ti y te pide eso, Carla. Bueno, cuéntanos, Vivi, por favor. En realidad es una mujer muy simpática, muy guapa, pero a través del tiempo hemos visto cómo ha mantenido la forma de su rostro. E incluso se ve muchísimo más joven gracias a los productos estéticos, en realidad. ¿Pero qué es lo que se aplica para ir a comprar un camión? No parece. Un camión de esos. Es que la verdad que los tratamientos estéticos pueden ser sumamente naturales y como ella, por ejemplo, definitivamente tiene Botox. Esto hace que la mirada esté mucho más abierta, que no tenga nada de líneas de expresión. ¿Ya? Y bueno, y mira cómo ha mejorado hasta el 2024, o sea, hasta ahora. Ahora ella siempre usa mucho maquillaje, ¿no? O sea, de por sí ella es una persona que le gusta maquillaje. Le gusta el maquillaje, pero sabe también cómo mejorar ciertos aspectos de su rostro para acentuarlos. ¿Tiene ninguna cirugía plástica? Sí, bueno, la nariz se puede mejorar definitivamente. Tiene 52 años, atención, 52 años. Ha afinado la nariz, sí, pero los procedimientos estéticos ha hecho que se mantenga a través de los años. Y uno de ellos yo creo que es el Botox y definitivamente los bioestimuladores de colágeno que hace que esta calidad de piel esté sumamente mejor. Ni se ve ninguna línea de expresión al sonreír. Pero también vemos mucha gente que se pone Botox, pero que queda con cara de Botox. Tiene buena genética. No, ella, no, o sea, es muy bien. Pues, o sea, claro, la importancia de saber colocarlo, ¿no? Y la justa medida. Sí. Porque hay gente que también, por qué sé yo, porque ya la pagó, ponme toda la jeringa, te dicen, y ella está y termina con cara de impresionada. Y ha caído en buenas manos, definitivamente. Definitivamente no que su médico es muy bueno porque ha mantenido la naturalidad, que es lo que queremos. Es la idea, ¿no? En todo Así caso, es. Y ellas que tienen esas posibilidades de estar con los mejores. Vamos con su esposo, con Eduardo Capetillo. ¡Otro! Ella tiene 52, él tiene 53. Y por favor, dinos igual. Eduardo, bueno. Ajá. Se ha visto que ha aumentado un poquito de peso eso le ha ayudado. Eso ayuda mucho. Porque te rellena naturalmente Así es, la cara. Justamente bien ahí, bien ahí. Eso es el tema. Cuando nosotros envejecemos, en realidad perdemos mucha grasa en nuestros cojinetes del rostro y lo que pasa es todo lo contrario. Ha aumentado de peso y ha mejorado calidad de piel y pues la piel se ve sumamente más tersa. Claro, pero ¿qué pasa cuando quieres estar delgado o es lo saludable, ¿no? No claro. Es rodar y quieres que la
cara esté en su lugar? ¿Cómo ahí, se hace esa combinación? Ahí, bueno, Carla, ahí utilizamos en realidad el ácido hialurónico, que es un dispositivo médico que me va a ayudar a dar volumen en las zonas en donde estamos perdiendo. Ahora, una pregunta, pero si uno usa ácido hialurónico año tras año, ¿no hay ninguna consecuencia, ningún efecto secundario perjudicial? Sí, esa es una buena pregunta, Gigi. En realidad, el ácido hialurónico sí tiene un tiempo de absorción, pero nosotros como médicos estéticos tenemos que definir cuándo es cuando el paciente lo necesita. Sí, nosotros vamos a perder cierto volumen en algunas zonas, pero ahí es donde nosotros tenemos que determinar que ahí le falta o ahí le falta. O sea, no le voy a estar rellenando la cara por todas partes cada dos años, ¿no? Si no, ¿dónde él lo necesita? Él no ha perdido, pero ni pelo, porque no tiene ni entrada. No. O sea, es como... Lo que sí se nota es que no utiliza Botox, por ejemplo. Porque él no acá, utiliza. Sí, acá en la glabela, que es la zona del entrecejo, tiene dos surquitos. Y bueno, eso... Y eso sí lo mantiene. No sé, era interesante. Mira la tesorito, mira la tesorita Laura León. Ay, ya, bueno. Mira, 71 años, ahí está la tesorito. ¿Qué se ha hecho la tesorito? Laura en realidad es una mujer muy guapa, pero lo que sí vemos es que a través de todos estos años se ha mantenido, y me parece que es gracias a la cirugía, porque es un cambio muy radical. ¿Ya? Lo que sí, acá vemos algún tipo de... medio asimetría en el mentón, que de repente ha habido una aplicación de ácido hialurónico que no ha sido pues tan bonita, tan simétrica para mantenerlo como lo tenía. Ahora, Carla, ¿no? Por ejemplo, lo que ella se alegua, o sea, no tienes que ser ni cirujana, nada, dices la nariz. Ah, ¿esa nariz sí tiene arreglo o ya le hicieron mal y se fregó? No, bueno, posiblemente ella por querer mejorar el perfil, de lo que tenía muy bonita la nariz, ha habido un aumento de volumen con ácido hialurónico. Y eso a veces pasa, ¿no? Que nosotros queremos mejorar el perfil, pero siempre estamos aplicándonos ácido hialurónico, siempre, y eso provoca que el volumen en la punta nasal aumente. ¿Y a usted quién la atiende, doctora? Porque usted es tan regia, ¿no? Que digo... Yo me pongo todo en mi cara, por favor. ¿Sí? Yo tengo todos los productos. Y la gente quiere saber dónde puede encontrarla, por favor. Bueno. ¿Dónde puede encontrarla para esos tratamientos? Ella es especialista de cabeza y cuello, así sí, que... yo soy cirujana de cabeza y cuello, también soy médico estético, y bueno, me dedico a hacer rejuvenecimiento facial básicamente con productos poco invasivos como toxina botulínica, ácido hialurónico y bioestimuladores de colágeno que ahora están full de moda. Así que me pueden ubicar al 954-40-7419. Ahí está el número de contacto, ahí está en tu pantalla. Doctora Carla Mariño. Doctora Carla Mariño, ahí en tu pantalla para que la encuentres y la sigas. Todas estas maravillas y por supuesto con los mejores productos. Exactamente. Muchísimas gracias, Carla, por gracias, haber estado aquí. Gracias por venir. Tu casa siempre. Nos vamos a la publicidad, volvemos en 4 minutos. Este sábado nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier y es todo un mundo. Todo sin costuras. Todo sin costuras. La vida sin costuras. Yo hace 9 años, Milagros, le dije a la gente que trabaja conmigo y a mi familia, vivir sin costuras va a ser el futuro. Vida y Milagros. Este sábado, minutos antes de la medianoche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Este sábado, la final está cada vez más cerca. El exigente jurado pone en aprietos a los innovadores, quienes luchan por llevarse los 25,000 soles. En Agricultores, Duilio nos trae la ruta del arroz. Posible. Este sábado a las 3 de la tarde, solo por Willax. We'll be right back.
lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este sábado nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía hacer más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costura. Todo sin costura. La vida sin costura. Yo hace 9 años, Milagros, le dije a la gente que trabaja conmigo y a mi familia, vivir sin costuras va a ser el futuro. Vida y Milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Este sábado, la final está cada vez más cerca. El exigente jurado pone en aprietos a los innovadores, quienes luchan por llevarse los 25,000 soles. En Agricultores, Duilio nos trae la ruta del arroz. Posible. Este sábado a las 3 de la tarde, solo por Willax. Lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Hola, soy el doctor Diego Díaz, especialista en cirugía plástica, su especialista en cirugía de contorno corporal, y el día de hoy les voy a hablar sobre lipoescultura HD. Si usted ha intentado de todo para eliminar esos rollitos de más en las partes más complicadas del cuerpo, la lipoescultura HD es la cirugía que podría estar necesitando. El doctor Diego Díaz nos explica de qué se trata. La lipoescultura HD o lipomarcación es una nueva técnica dentro de la cirugía de contorno corporal que, además de tener los beneficios de una cirugía de lipoescultura convencional, como son quitar el excedente de grasa o acúmulos de grasa que tiene la paciente con la finalidad de definir o contornear mucho mejor el cuerpo, asimismo aprovechar esta grasa para aumentar los glúteos y caderas a través de la lipotransferencia, tiene el beneficio de dejar un abdomen mucho más esculpido y marcado. Esta cirugía puede ser realizada tanto en hombres como en mujeres. La escultura HD se puede realizar tanto en hombres y en mujeres. Básicamente se diferencian porque en los hombres mayormente llegamos a marcar lo que es el six-pack, conocido como los cocos de la pared abdominal, y en las mujeres netamente las líneas de los músculos rectos abdominales, que se ven mucho más sutil, mucho más femenino y armónico. Recuerde visitar un lugar especializado que cuente con la tecnología necesaria y el personal capacitado para un procedimiento como este. En la lipoescultura hoy en día nos apoyamos bastante de la tecnología. En este caso yo suelo utilizar el Baser y el microaire. Esto con la finalidad de acortar el tiempo de recuperación, disminuir el dolor en el postoperatorio y asimismo también atenuar la presencia de quimosis o moretones. También nos apoyamos del Renovión con la finalidad de aumentar el tensado de la piel.
No olvide que la evaluación es muy importante, ya que no todos los pacientes califican para esta cirugía. Los requisitos para poder realizarte esta cirugía, pues básicamente son pasar la evaluación con tu médico tratante, en este caso un médico especialista en cirugía plástica, tener un índice de masa corporal adecuado y los exámenes prequirúrgicos dentro de los parámetros normales. Los cuidados postoperatorios son determinantes para lograr los resultados que tanto espera. Nosotros indicamos el uso de una faja postquirúrgica las 24 horas del día por 2 meses y asimismo los masajes de drenaje linfático, que tienen que ser de 10 a 20 sesiones de acuerdo a lo que tu médico te indique, y seguir unas medidas higiénico-dietéticas también dadas por tu médico tratante. ¿Y cuánto tiempo toma el proceso de recuperación? Escuche con atención. Mayormente después de una liposcultura HD, el paciente puede retomar las actividades a partir del día 7 a 10, siempre y cuando no impliquen mucho esfuerzo físico. Ya a partir del mes el paciente puede realizar sus actividades al 100% e inclusive ya se recomienda que puede retomar actividades como ir al gimnasio. Si deseas realizarte una liposcultura HD y obtener esos espectaculares resultados, puedes ubicarnos en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o Facebook como Dr. Diego Díaz Perú, Infinity Clinic Perú, o a través de los números de WhatsApp que figuran en pantalla. Y en un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tusán, Miss Tusán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, tienes ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros al 980-997-190, 980-997-190, o búscanos en Facebook como Asociación Peruana China APCH. Inscríbete y sé parte de esta gran experiencia. Tienes lo que se necesita para hacer la próxima Miss Perú Tusán 2024. Ya sabes lo que tienes que hacer. Volvemos en 4:40. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este sábado nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costura. Todo sin costura. La vida sin costura. Yo hace 9 años, Milagros, le dije a la gente que trabaja conmigo y a mi familia, vivir sin costura va a ser el futuro. Vida y Milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Este sábado, la final está cada vez más cerca. El exigente jurado pone en aprietos a los innovadores, quienes luchan por llevarse los 25.000 soles. En Agricultores, Duilio nos trae la ruta del arroz. Posible. Este sábado a las 3 de la tarde, solo por Willax. Lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax.
este sábado. Nos visitará Ileana Tapia, fundadora de una de las empresas de lencería más importantes del país. A mí me cambió la vida darme cuenta cómo podía negociar precios, calidades, que el mundo sin costura podía ser más de un brasier, y es todo un mundo. Todo sin costura. Todo sin costura. La vida sin costura. Yo hace 9 años, Milagros, le dije a la gente que trabaja conmigo y a mi familia, vivir sin costura va a ser el futuro. Vida y Milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Este sábado, la final está cada vez más cerca. Llega gracias a Lopeza, de la naturaleza a su mesa. Floril Smart Gamer, alivia el ojo rojo por horas de pantalla. Nuevo papel Elite triple hoja, triple resistencia, triple grosor y máxima suavidad. Gracias a Bonadol, la cápsula blanda que alivia la fiebre y el dolor más rápido. McDonald's, me encanta. Big Cola, no sabes lo que te pierdes. Bolt, auspiciador oficial regional del Real Madrid. Limonada purgante Marcos, rápido, efectivo y puntual. En tu pantalla, estas flores maravillosas, esas orquídeas que siempre, las plantas que siempre tenemos aquí en el show, son gracias a Florecer. Y los encuentras en tus plataformas, en tus redes, como florecer.artefloral. Y el número de contacto es el 981-151-420. Entra ahí a su Instagram, a su plataforma, para que veas todos los diferentes tipos de arreglos y opciones que tienes para ti, para embellecer los lugares en donde estás, a tu oficina, a tu casa, y enviarle algo a los que más amas para una situación especial. Ya sabes, las mejores flores, los mejores arreglos los tienen ellos. Florecer, arte floral. Gracias, Florecer. Mis amores, se nos fue la semana. Nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a la 1:50. Como siempre aquí en Willax Televisión. ¡Chao!